Pasión Albirroja es presentado por Ceviche Linares, el ceviche de Linares, restaurant y delivery. Pellets Linares, el calor de tu ciudad. Linares, Corporación Municipal, tú nos impulsas. Y muy pronto, algo te sorprenderá. Ceviche Linares, el ceviche de Linares premia a los fanáticos del Depor. Si llamas durante la transmisión de este partido al Fono Delivery 985-96-2818, recibirás dos ceviches de reineta con papas fritas a solo 9.990 pesos. Ya lo sabes, solo durante la transmisión de este partido llamando al Fono Delivery. Ceviche, el ceviche de Linares. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a la nueva transmisión de Pasión Albirroja a través de todas nuestras plataformas, a través de Radio Ambrosio 90.7, a través de Canal 30 TV, Cable Long, Comillas Multi, con Maule, y también a través de la plataforma audiovisual de Vivi Linares. Tenemos un gran partido el día de hoy, va a arrancar pronto este cotejo, el cual enfrentará a dos históricos equipos, no solamente del balompié de tercera, sino también del fútbol chileno. Tenemos al cuadro de Trasandino de los Andes versus el equipo de Deportes Linares Trasandino, un cuadro centenario en el fútbol nacional. Por su parte, el elenco de Deportes Linares también tiene mucho que decir, no solamente en este partido, también en el torneo. Son fuerzas muy parejas, hay que recordar además que solamente hay dos puntos de distancia entre uno y otro elenco. Saludamos a toda la gente que a esta hora de la tarde se une a la transmisión de Pasión Albirroja. Estamos acá en la ciudad de los Andes, en la región de Valparaíso, quinta región de nuestro país, con un calor, compadre, pero perdón por la coloquialidad de lo mismo, pero un calor que te lo encargo, no estamos acostumbrados a lo mismo. 24 grados, una humedad del 13%, una presión atmosférica de 1017 hectopascales y un viento que corre en viento norte, muy poco, eso sí, muy seca la ciudad de los Andes, 11 kilómetros por hora. Saludamos a toda la gente que a esta hora de tarde nos acompaña con la transmisión de Pasión Albirroja. Vive Linares Radio, Ambrosio y medios asociados, ya estamos listos y dispuestos para poder arrancar con el partido. Brevemente le doy el saludo a nuestro director de transmisión, don José Luis Lara Carter, que también nos acompaña acá en la quinta región de nuestro país. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo está toda la gente que nos ve desde la hermosa ciudad de Linares? ¿Cómo la extrañamos el día de hoy con este tremendo calor que nunca, hay acá? Más que nunca. Hoy día veía en redes sociales incluso mucho frío en la mañana. Nos imaginamos que esto debe estar así, pero acá, muchachos, estamos en las antípodas, muy opuesto. Sí, un sol muy radiante. Nos comentaban que iba a estar así. No lo esperamos de tal forma, tan seco. Y sí, nos hacía falta un poquito de calor y estamos disfrutando también a pesar del mismo. La gente está comenzando a llegar al estadio, está la bandita de Puerto Linares, está toda la barra, ya está montando, tiene sus lienzos puestos. Se ve bonito todo acá. En este momento, nuestro gran camarógrafo David Bravo está mostrando. Y se ve toda la gente de Linares que viajó muchísimos kilómetros. Sí, yo hoy día lo conversamos, vamos a ser cerca de 100 personas, lo cual no deja de ser, son cuatro regiones las que se recorrieron para estar hoy día cerca de las 3:30 de la tarde en este gran partido que enfrenta a fuerzas muy parejas en esta tarde de día sábado, en este inicio del mes de agosto, sábado 3 de agosto del año 2019. Comentar además, muchachos, de que el cuadro de Trasandino de los Andes con Deportes Linares son fuerzas muy parejas. El cuadro de Deportes Linares tiene 34 puntos por su parte, el cóndor de los Andes, el equipo de Trasandino, tiene 32 puntitos, están solamente ahí, muy cerca más escuadras. Por lo tanto, hoy día, José Luis Lara Carter, el partido es vital para ambos equipos. Sí, es un partido vital para ambos equipos. El que gane se posiciona fuertemente en los puestos de avanzada. Y este partido va a prometer. El partido que se jugó en Linares fue difícil. Fue 20 de abril. Y toda la gente se espera lo mismo. La misma gente acá de Trasandino está comenzando a llegar, también está llenando su espacio, que tampoco no es mucha la que viene, por lo que nos comentaban acá, no más de 300 personas. Es un público muy exigente el de acá de los Andes. Exactamente. Están esperando lo mismo, están esperando ver jugar contra el puntero, que y todos ellos piensan que es un partido vital y muy fuerte. Así es, José Luis Lara Carter, rápidamente vamos con la formación del cuadro de Trasandino de los Andes, el cuadro del Cóndor de los Andes, que forma de la siguiente manera.
Qué buena música. En la portería número uno, el arquero del cuadro trascendido de los Andes, Víctor Gálvez. Zona defensiva, lateral por la banda derecha, Fabián Barbosa. Dos centrales, Michel Quesada y Reinaldo Humala, jugador importantísimo. Un jugador muy, muy bien, que va por la parte alta del cuadro trasandino de los Andes. Número 30, Jenson Novoa, los metemos en la zona de contención, en la zona de seguridad del cuadro trasandino. Número 5, capitán del cuadro de los Andes, Vicente Olivares. Dos hombres también muy movedizos, muy dúctiles. Simón Arias, número 2, número 10. Número 26, Eliseo Miranda. Para dejar en ataque, tres jugadores muy movedizos, un 4-3 muy marcado. Número 7, Matías Pérez. Número 29, José Arancibia. Número 11, Hernán Vera. Son dirigidos por don Cristian Muñoz, el cuadro de Trasandino de los Andes, que está posicionado en la segunda posición de la tabla de colocaciones del torneo de tercera edición A 2019 con 32 unidades. Ahí está. Repasamos brevemente lo que es el cuadro de Trasandino de los Andes. Vamos ahora con la formación del cuadro de Deportes Gales. Cuando ya están los jueces esperando que salgan los equipos, vamos con la formación del cuadro albirrojo. Vamos con la formación del cuadro de Deportes Linares. En la portería número uno, el candado, el hombre más seguro del elenco albirrojo. Hombre importante a la hora de defender, hizo un partido extraordinario el año 2018 contra el cuadro trasandino. Esperamos que hoy día esa actuación que tuvo contra el elenco del TRA se vuelva a repetir. El número uno de Deportes Linares, David Ignacio Pérez Pérez. Zona de defensiva, zona de seguridad. Lateral por la banda derecha, vuelve a la titularidad, vuelve a la convocatoria y esperemos que hoy día ande enchufadito. Número 17, Luchín Luis Segura, zona de retaguardia, zona de seguridad. Los centrales, Ronaldo Carreras, Picado, zaguero central del cuadro de Deportes Linares, acompañado por Bastián El Gato y Ribarra. Lateral por la banda izquierda, un hombre que es indiscutible en los 11 elegidos por Luis Pérez Franco. Llamamos a número 4, Kevin Leiva. Después en la zona céntrica, cuatro hombres, un rombo va a concentrar el cuadro de Deportes Linares. Con el número 21, Carlos El Guaje Ahumada. Número 8, Lucas Bondaca. Y número 16, Nazareno Fernández. Para dejar un poco más arriba a Luis El Chiquio Oyarzo. Dos delanteros, Julio Alfonso Castro Gutiérrez, goleador del torneo con 17 tantos. Y Sebastián Orellana. Es la gran sorpresa del cuadro de Deportes Linares. Primero deja la banca a Brian Núñez. Segundo, vuelve a la convocatoria, a la titularidad, el número 17, Luis Segura. Y estos dos delanteros que van a tener mucha movilidad van a estar acompañados por un fuerte centrocampo, por un fuerte mediocampo que va a ser la tarea de destruir, contener también y crear. En la banca del cuadro de Partidanes, número 25, Juanito Ravena, número 13, Ian Pavés, número 6, Jer Cureta, número 26, Baltasar Hernández, número 24, Brian Márquez, número 25, Brian Núñez, número 9, Brian Porfrit. Son los elegidos por el técnico Luis Pérez Franco para enfrentar este cotejo, para enfrentar este match. Ya va a arrancar el partido, señoras y señores, lo vivimos con el equipo ganador de Pasión Albirroja. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PCWorld. Brevemente una estadística que nos entrega Carlos Cornejo. Estadística de Deportes Linares de visita, partidos ganados 9, empatados 7, perdidos 1, 30 goles a favor, 14 en contra, 66% de rendimiento con 17 partidos jugados. Estadística de Trasandino de local, partidos ganados 10, partidos empatados 2, perdidos 4, 25 goles a favor y 14 goles en contra. También 66% de rendimiento en 16 partidos jugados. Fuerzas muy parejas, José Luis Lara Carter. Muy parejas. Sí, exactamente, fuerza muy pareja. Por eso pensamos, y toda la gente que está en este momento piensa, que este partido va a ser muy difícil y va a ser muy técnico. Va a ser un partido muy trabajado. Y como se presentaba, como veníamos pensando, va a ser un partido que se va a dar mayoritariamente en la mitad de cancha. Así es, José Luis Lara Carter. Ya están los equipos situados ahí en la zona norte de este estadio. José Luis Lara Carter, no se preocupe, toma descanso nomás para poder concentrarnos con este partido que es importante, que es vital para el elenco albirrojo, para la estantería albirroja, de poder ir sumando, de poder ir sembrando confianza, de poder ir sembrando seguridad, de poder seguir, ¿por qué no?, reteniendo ese primer lugar que, claro, ha sido de forma constante, pero hay muchos equipos al acecho. Supermercado Bascuñán, economía para la familia linarense. Arturo Prat, 1110. Cuando, señoras y señores, los equipos salen a la cancha del Estadio Regional de los Andes, vemos que el cuadro de Trasandino de los Andes forma con su tradicional verde, algunas mangas, franjas blancas, camiseta verde, pantaloncillo verde,
calcetines verdes por su parte. El cuadro de Portinés también lo hace con su tradicional albirrojo. Camiseta albirroja, pantaloncilla azul, media roja. Los jueces que van a dictar justicia en este partido son don Rodrigo Farías, los líneas que van a estar corriendo por las zonas laterales, don Héctor Sepúlveda y don Gustavo Apablaza, los equipos que salen al centro de la cancha. Momento emotivo acá en el Estadio Regional de los Andes. Vemos que el cuadro de Portinares ya está en la zona céntrica del Estadio Regional. Saluda a los más de 100 hinchas libanenses que acompañaron, que peregrinaron para poder llegar acá. Muchos incluso fueron a Sor Teresa. ¿Por qué no apagar una banda? Para que nos vaya bien el día de hoy. Vamos, de porque se puede. Estamos todos conectados en una sola pasión, pasión albirroja. Somos pura pasión. Pasión albirroja, pura pasión. Vemos que los equipos se van a desparramar en el centro de la cancha, tras Andía de los Andes, que ya está situado en el centro de la cancha, para poder pronto dar inicio a este cotejo, para poder dar pronto inicio a este match. También caen papelillos, caen los globos, caen las mangas, caen los aplausos. Esto ya va a comenzar con Celular a Carter. Así es, Alfredo. Se ve que somos locales nuevamente. La hinchada no falla y esta no fue la ocasión. Y se ve muy bonito el estadio. Para la gente que se puede conectar a través de la transmisión de streaming de Facebook, puede visar cómo los jugadores fueron a aplaudir a la hinchada que viene llegando. Así es, José Luis Alacarte, la gente que ya está lista, dispuesta para poder arengar a los suyos, los jugadores de Deportes Llanes, que ya están saludando a la fotografía de la pilola que está ahí situada en el centro. Los jueces del partido que van a llamar a los capitanes Bastián y Rivarra en el cuadro de Deportes Llanes. Vicente Olivares, el bicho Olivares, en el cuadro de Trasandino los Andes, se van a tomar la fotografía de rigor para que esto parta, para que esto comience. Somos el equipo ganador de pasión albirroja, el gol. Pasión albirroja, pura pasión. Farmacia Nueva Francesa, precios al alcance de todos. Independencia 794 y Chacabuco 483. Mucha gente se une a esta hora de la tarde a la transmisión de Pasión Albirroja. Vayan comentando esto, vayan mandando saludos. Hay partidos importantes hoy día también que se van a jugar en esta nueva fecha, el torneo de tercera división A 2019. José Luis Laracarte, le vamos a pasar para que lea los partidos que se van a jugar en una nueva fecha del torneo de tercera división A 2019. Y comenzó este día sábado a las 15 horas Provincial Ovalle versus Municipal Mejillones en el estadio de Aquita de Ovalle. Muy lindo estadio. Y sigue Brujas de Salamanca versus Pilmahue de Villarrica, estadio municipal de Salamanca. A las 15 horas también ya debe haber comenzado. Y el que se va a suscitar en estos momentos, Trasandino versus Deportes Linares, estadio regional de los Andes, a las 15:30 horas. Estamos pasados en un minuto. Real San Joaquín versus Ferroviario se juega también este día a la misma hora que este partido, en el estadio Arturo Vidal de San Joaquín. También sigue Deportes Limache. Perdón, ese es duelo de complicados, ¿eh? Sí, duelo de complicados, duelo de colistas. Y también sigue Deportes Limache versus Unión Compañías en el estadio Gustavo Ocaranza de Limache a las 16 horas de día sábado. Luego sigue Deportes Concepción versus Rancagua Sur, estadio el alcaldesa Terro Arrebolledo a las 6 de la tarde. José Luis Lara Carte, ya va a comenzar el partido. Señoras y señores, ponemos los cronómetros en cero para que comience el juego. Está Julio Castro situado en el centro de la cancha para que esto comience, para que esto arranque, para que esto tome vida. Vamos, de porque se puede, y más que nunca es el día de poder romper los cuarimbos, seguir arriba, seguir luchando, seguir peleando, ¿por qué no? Llegar a la parte alta de la tabla. Está Julio Castro en el centro de la cancha para que arranque esto pronto. Trasandino de los Andes contra el cuadro de Deportes Linares. Muchas historias de esta batalla de los gallos. El cóndor contra el furioso albirrojo. Juez de partido, don Rodrigo Farías, que mira todo su cronómetro. Vuelve a tomar, señoras y señores. El partido de Deportes Linares contra el Cóndor de los Andes, contra el cuadro de Trasandino. Se baten a duelo en Pasión Albirroja. Estampados Tomax, somos identidad para Linares. Galería Brasil, local 20. Lucha con todo el cuadro de Trasandino de los Andes. A veces que la recupera un jugador del Depo, Nazareno Fernández, para más a largo. Va a llegar a los pies del arquero Víctor Galvez. El estadio José Luis Lara Carter, poco verde, poco vivo el estadio. Tiene muchos espacios quemados, por así decirlo. Sí, así me lo comentabas tú cuando veníamos viajando, y sí, se nota que tiene bastantes champas, como se le denomina comúnmente. Está bastante seco, sobre todo en las orillas, más a la banca técnica. Así es, José Luis Lacarte. Sale el cuadro de Trasandino de los Andes, tocando la etiqueta número 17 del cuadro de atrás, Fabián Barbosa. La pelota se va de la cancha y saca atrás para el cuadro de Trasandino de los Andes. Oye, José Luis Lacarte, tú nos comentabas algo importante con nuestros amigos de Fiche Linares. Sí, exactamente, que las personas que llamen a cuando
se esté desarrollando este partido, aproveche la promoción de 12 fichas de Reineta más papas fritas por 9.990 pesos. Notable, ¿eh? Tan notable como le doy al camarógrafo David Bravo, que nos debe estar escuchando. ¿Sabe quién llegó al centro de la cancha? El Chapulín Colorado. No contaban con su astucia con el Chapulín Colorado. Está ahí vaciándose muy cerca de la banca de Deportes Linares. Ahí va el Chapulín. Bueno, después lo vamos a ir mostrando. Le vamos a pedir a nuestro amigo David que después lo vaya enfocando, porque tiene libre para el cuadro del tra. Está Simón Arias por la banda derecha para servir esta pelota muerta. Bien, pelota muerta el cuadro del tra, quiere encontrar vida. Todos arriba. Las torres verdes a cabecear de Ahumada, que es más peligroso. El centro de Simón Arias arriba. Todos. El cabezazo era de Ahumada. La pelota se fue fuera de la cancha. ¡Ay! Saque de fondo para el cuadro de Deportes Linares. Supermercado Bascuñán, el supermercado de Linares, Arturo Prat, 1110. Le voy a pedir al dire a don David, a ver si es que puede tomar al Chapulín Colorado o no. A ver si es que lo puede tomar después. Va sí, caminando por la vista recortán. Sí, sí, está haciendo va muy recorrido. Está muy tranquilo el Chapulín Colorado, ¿eh? A ver si es que no le da la garrotera. El despeje la ticota número 13, Reinaldo Humada. Se va la pelota de la cancha. Saque lateral para el cuadro de Trasandino Andes. Mira, ahí está, muy bien. Hay algo que me llama la atención, José Luis Lara Carter. Lo tomó. Ahí va el Chapulín Colorado, sí, ¿eh? No contaban con su astucia. Vamos a ver si es que los cuajinales linarenses son capaces de derrotar al Chapulín Trasandino. Según Arias, lo que te iba a decir, me llama la atención que hay vendedores con banderas de Linares. Ahí lo vi delante. Hay gente que se ha contagiado de verdad con esta buena campaña del Virrojo que hay que sostenerla el día de hoy. Exactamente, esperemos que esto sea un partido muy entretenido y muy interesante de Deportes Linares. La pelota se va de la cancha y saque lateral para el cuadro de el Cóndor de los Andes. Y a todos los saques laterales han sido para el cuadro del TRA. Recuerda que además Radio Taxis H, bueno, te mueve rápido, te mueve fácil, te mueve seguro. Recuerda que el día de hoy es fin de semana de carrete. Pide tu taxi al 732-2121-21, 732-2222 o también por WhatsApp más 569-8342-2436. Recuerda, por WhatsApp más 569-8342-2436. Pídelo y en minutos estará a la puerta de tu casa. Sale el cuadro de Partiganes con Lucho Segura, con el Chico Yarzo. La pelota se fue de la cancha. Hay saque lateral para el cuadro de Deportes, el primero para el Depo. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC Wow. www.pcwow.cl. Vamos, Depo, que se puede. Mucha gente conectada hasta la hora de la tarde. Buscando con todo el Depo, el Virrojo. Se viene el cuadro del Virrojo con Lucho Segura. La pelota rebotó una pierna verde. Saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. Muy cerca donde está la lujuria del Virroja apostada, poniéndole color, poniéndole canyengue a esta calurosa tarde acá en la ciudad de los Andes. Julio Castro en el área. Muy bien el despeje, la defensa del tra. Sale con todo con Vicente Olivares. La pelota que infructuosamente con un pelotazo sin escrúpulos se va de la cancha. ¡Ay! Saque lateral nuevamente para el cuadro de Deportes Linares, que se hace acreedor de esta pelota muerta. Farmacia Nueva Francesa. Precios al alcance de todos. Independencia 794 y Chacabuco 483. Lucho Segura en el saque lateral para el Depo. Segura. A lo largo en ofensivo buscando Julio Castro. Bueno, en corta defensa, cuadro del tra. A despejar y buscar con todo a ver si es que llega la tricota número 29, José Arancibia. Bueno, el corte de Ronaldo Correa. Así de Ronaldo Matías para el arquero David Pérez. El candado del Virrojo, balón largo del candado. A veces que llega Julio Castro de cabeza. Muy el despeje de Reinaldo Amada, que va a ser muy difícil ganarle por arriba. La pelota se va de la cancha, la despejaba un jugador del tra. No, era de Linares en definitiva lo que es el juego de partido. Ahí, saque lateral para quién, José Luis Lara Carter. Para Trasandino. Está muy complicado el partido, Alfredo. Está muy truncado, me refiero. Harto corte, harto despeje hacia afuera, nada más, sin descaro. Y el partido se va a jugar por el aire, porque la cancha no permite otro tipo de juego. Claro. Kevin Leiva va a despejar la pelota para el cuadro de Deportes Linares. Leiva no pudo salir. Ronaldo Correa, que extremó recursos para poder salir, pero se ha dado de forma infructuosa. Lo recupera el cuadro de Trasandino Sánchez con Hernán Veras. La gana el Guaje Ahumada. Lucas Mondaca, no fue buen el pase, la recupera Simón Arias. Entra el antagonista, está ubicado en el cuadro del tra. Buscando en ofensivo el cuadro de Trasandino los Andes con José Arancibia. La sesión para que venga el cuadro del tra. Viene el centro largo, la pelota se va. Sí señor, se fue de la cancha, indica el juez Rodrigo Farías. Hay saque de fondo para el cuadro de Deportes. Pasamos un pequeño susto a los 5 minutos del primer tiempo. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Va a salir David Pérez para el cuadro del Depo. Nos manda saludos Luis Concha Guerrero. Nuestro amigo montañés. No sé si estará en el kilómetro 50. No sé dónde. Me parece que no. No podía ir. Así que debe estar en la casa con la familia viendo el partido. Saludos para el tío Lucho. Sale Lucas Mundaca para el cuadro de Partidares. Tocándola con Orellana. El Cevita Orellana. La pelota no alcanza. Llega para el Cevita. Hay saque lateral para el cuadro del tra. Para el cuadro de los Andes. Mueve el Cóndor.
en tiempo de juego. Llevamos ya 5 minutos casi para 6. 0-0 marcador acá en la quinta región de nuestro país. Supermercado Bascuñán, el supermercado de Linares. Arturo Prat, 11-10. Sale el Depo, Julio Castro. Le doble la marca Castro, la recupera Simón Arias para el cuadro del Tra. Arias, balonazo largo. Va a llegar el Gato Bastini Rivera, que la lucha con todo. Recupera el Depo con el lenguaje Humada. Balón largo para la banda izquierda para Kevin Leiva Saavedra. Leiva, Julio Castro, que no la pudo controlar. Recupera Humada. Balón largo de Humada. Mire, viene corriendo Daniela. Ahí va la Dani. Llegó la Dani, muy bien. Correa. Balón largo de Correa. Va a recuperar el cuadro del Tra. Luis Pérez Franco, que se enoja, le pide los pelotazos. No, muchachos. Carlos Amada, el guaje, el barómetro del Depo. El Gato Bastini Ribarra. A lo largo del Gato. A ver si es que llega el Seba Orellana. La despeja muy bien la defensa, cuadro del Tra. Lucas Mondaca. Buscando a Orellana. Lo empujaban a Orellana. Sí, señor. Había el juego del partido. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Bajaron a Orellana. Primera pelota detenida para el cuadro del Depo en tiempo de juego. ¿Cuánto llevamos ya? 7 minutos de partido. 0-0. Lo vimos a pura pasión. Estampados Tomax, somos la marca del Depo, somos la marca de Linares. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares, está Kevin Leiva, amo y dueño señor de las pelotas detenidas, para servir este tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Mucha gente va a pelear el cabezazo. No, José Luis, tú no vayas al cabezazo. No, los demás sí. Está complicado el partido de Deportes Linares. Sí, no, abrirlo, muchachos. El centro de Leiva, todos arriba, quien llega a la cabeza, la dejó pasar Víctor Gálvez. Reclamaba un jugador del Tra un pequeño codazo del NASA. Fue del partido que desestima los reclamos. Gálvez, bueno el control del 34 número 7 de Matías Pérez, que es un jugadorazo. Se viene Pérez para el cuadro del Tra. Pérez, la lucha Pérez contra Lucas Mondaca. Pérez, retrocede Pérez. Salida para el cuadro del Tra con Jenson Novoa. A lo largo para que abra cancha, abra forado, abra espacio el cuadro del Tra. Simón Arias. Arias para el cuadro del Tra Sandino. Muy bien el corte de Nazareno Fernández, que eso lo hace muy bien. Sale nuevamente el cuadro de Trasandino de los Andes con Michel Quesada. Quesada. Balón largo de Quesada. A ver si que llega Rolando Carrera de cabeza. Muy bien, pero no fue buena la salida. Llegó Rodolfo Sáez. Pásale el micrófono a Don Rodo para que saluda a la gente. Sale Humada para el cuadro de Martín Ares. Lo quitó, pero pesado Rodolfo Sáez. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenido a este partido. Qué bienvenido. Hay que darte la bienvenida a ti, no a la gente. Bienvenida al partido entre Deportes Linares y este difícil elenco es Trasandino de los Andes. El primero con el tercero de la tabla de posiciones, Alfredo. Así es, un calor, Rodolfo, sí. Pero de verdad, increíble. O sea, increíble porque estamos en tiempo frío todavía, recién están apareciendo los primeros aromitos, pero todavía queda mucho vestigio del invierno en la séptima región. Sale el cuadro del Depo, buscando y cortando toda la defensa, cuadro trascendiendo Sandy, buscando el ticoto número 29, José Arancibia. Sale con todo el Depo, Lucas Mondaca. Castro, la quiere bajar Castro buscando la presencia del Seba Orellana. Lo corta todo Reinaldo Mada, sin escrúpulos, despeja la pelota, no sale el balón. Lucas Mondaca. La pelota ahora sí se va de la cancha. Hay saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. Va a salir el elenco del Tra en pelota por la lateralidad izquierda. Estampados Tomax, somos la marca del Depo, somos la marca de Linares. Sale el cuadro de Deportes Linares, mueve el corte de la defensa, el cuadro del Depo, la pelota nuevamente se va. Saque lateral, partido muy cerrado, todavía no hemos tenido opciones claras de gol en tiempo de juego. Llevamos ya 9 minutos de partido, 0-0 el match. Sale el cuadro del Tra con Fabián Barbosa. Lo va a ir a encimar el Seba Orellana. Sale y vale para el Depo con Ronaldo Correa de cabeza. La recupera Simón Arias. Esas segundas pelotas son vitales a agarrarlas, muchachos. Sale con todo el Tra. Hernán Veras. La pelota se había ido de la cancha. Saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. Se mira Hernán Vera, dice chuta, la embarré. Juega el cuadro de Deportes Linares en saque lateral, muy cerca donde está la banca del elenco local. Supermercado Bascuñán, economía para la familia linarense. Arturo Prat, 11-10. Hay gente de Osorno comentando el partido, gente de Conce, gente de la quinta región, todos lados, saludos para ellos. Muchachos, esperemos que a esta hora de tarde estén tomando 11 y viendo el partido. Se viene el cuadro de Deportes Linares con el Chico Yarzo. A ver qué es lo que hace el Chiqui. Mueve el Chiqui, muévese la mami y la recupera el cuadro del Tra. Ahumada, va a ser un hueso duro de Reinaldo Ahumada. Correa. A ver si es que sale Ronaldo Correa. Lo empujaba un jugador del Tra. El juez del partido que indica que hay saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. La va a mover la ticota número 17 de Fabián Barbosa. Para el cuadro del Tra. Recordamos además que en ceviche leones tenemos el tremendo ofertón al birrojo. Dos ceviches de reineta, José Latacarte, más papas fritas.
9.990. Disfrutar con todo con Cefiche Linares, Max Jara 386, local B. Recuerda que también en redes sociales nos puedes encontrar con el mejor sabor de la ciudad en el centro. En el centro, con la gente de Cefiche. En este momento bajaron jugar Hernán Veras. En pelotas muertas, Rodolfo Sáez. El cuadro del tras se quiere aproximar a la retaguardia del Virroja. Sí, Alfredo, por lo menos por lo que se ha visto de partido, se ve un partido muy parejo entre fuerzas parejas, entre el elenco de Trasandino y de Puerto Linares. Bueno, en este balón detenido es de esperar que tiene que tener mucho cuidado con los centros delanteros que se ven acá, por lo menos por son muy altos, y la defensa tiene que estar muy preparada para poder resistir a este juego balón detenido. Alfredo. Todas estas pelotas siempre van a ir, sí, para Reinaldo Armada, número 13, central, que es un muy buen central. Va muy bien por arriba, tanto defendiendo como atacando. Está Simón Arias por la banda derecha. Este tiro libre para el cuadro del Tenazo, nos para el pálpito. Jugada peligrosa al centro de Arias. Iba el número 29, José Arancibia. Hubo un anticipo de un central del cuadro de Deportes Linares. Hay saque lateral. Hay córner, perdona. Hay córner, el primero del partido para el cuadro de Trasandino de los Andes. PC Wow, servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650, local C. El mundo Tabiro de Ovalle. Tierra. Tierra buena, Tierra del Norte, mando saludos para toda la gente de allá, de acá, de Acuyá. Tiro libre, córner para el cuadro de Trasandino. Arias, el centro de Arias, muy bien el despeje, Nazareno Fernández, que se juega la vida en esa pelota. Había falta, sí señor, fue a falta, Rolfo Sáenz, de Vicente Olivares, contra el jugador de Puerto Linares. Se alcanzó a detener la falta, fue bien justa, y ahí una salida para Puerto Linares en este sentido, porque Trasandino ha sido bastante ofensivo en estos minutos de juego. Y esta sería una buena posibilidad para poder liberarse un poco el elenco de Puerto Linares, aprovechando las bandas, Alfredo. Buscándolo por los aires a Julio Castro. Va a estar siempre encimado Castro, va a luchar Castro. Bueno, el despeje de Fabián Barbosa. A luchar el gato va a tener Ibarra. Empuja el depo, pero la gana el cuadro del track con José Arancibia. A lo largo de Arancibia reclamaban posición de adelanto. Sí, señor, estaba adelantado Matías Pérez. Corría en posición ilícita. En estos minutos de partido, Rodolfo Sáez, que ya son 13, Trasandino un peldaño más arriba de forma ofensiva. Sí, hace su juego el elenco de Trasandino. Esto es al revés de lo que estábamos acostumbrados a ver a un Deporte Linares que ataca, un Deporte Linares que es incisivo en el área, sino que ahora Deporte Linares está jugando a esperar un poco al elenco de Trasandino, defendiéndose bastante bien y tratando de salir, de esperar el trabajo de Fernández sea fructífero para poder controlar el medio campo. Son partidos muy apretados, nos va a pasar lo mismo que nos ocurrió contra Trasandino en Linares. Con un elenco que juega a esperar y aprovecha mucho la velocidad como ahora. Balón largo. Va a tomar la de Pérez, las cuida. La masa, la besa, la mima, la abraza. Es mía la pelota, la hace suya, doctor. Sale el cuadro de Partidales con el cantador birrojo. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Balón largo de David Pérez a buscar de cabeza a Julio Castro. Muy bien el corte de la defensa, cuadro del Tra. Va a salir el elenco trasandido. Balón largo en ofensiva, ese que llega. Algún jugador del trado del depo, la lucha Kevin Leiva. La tocó Kevin Leiva, así señor, la indica Elías Don Héctor Sepúlveda. Saque lateral para el cuadro de Trasandino Los Andes, que se avecina con Fabián Barbosa. Saque lateral para la banda derecha, que ya lo afectó Barbosa. Buscando la presencia de Hernán Veras. Vera la lucha con Carlos Ahumada, el guaje. Héctor Sepúlveda, que indica nuevamente saque lateral para el cuadro del tra, con toda calma, tranquilidad, Fabián Barbosa. Va a afectar el saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. Vamos, vamos, la gente se manifiesta en redes sociales, alientos para allá, para escuchar. Barbosa. Barbosa. Lucha con todo el cuadro del tras. Barbosa en el centro, todos arriba, la cabeza. Iba a llegar Vicente Olivares, pero ni con Usain Bolt llegaba esa pelota. Se va a saque de fondo. Vamos a ver el arquero David Ignacio Pérez. Farmacia Nueva Francesa, precios al alcance de todos. Independencia 794 y Chacabuco 483. Va a salir el cuadro de Deportes con el candado virrojo David Pérez. Vamos Pérez. A lo largo de Pérez, todavía no hemos contabilizado llegada de peligro del cuadro del depo. No fue bueno el saque. Minutos donde el depo no tiene mucha claridad, Rodolfo. Está apretado, no es un equipo que tiene la salida a la cual estamos acostumbrados. Trasandino está presionando muy bien en todas las áreas de juego, Alfredo. No deja jugar a Deportes Linares. Hernán Veras, el despeje de Ronaldo Correa. A llegar Julio Castro. El pase para que venga el Cevita Orellana. A ver qué es lo que hace el Cevita. Orellana para el cuadro del depo. Orellana. La controla, se la cede a Lucas Mondaca. Por la banda derecha intenta crear el depo. No pudo controlar la pelota Luchín Segura. El balón se va. Saque lateral para el cuadro de
Trasandino de los Andes. Estamos en tiempo de juego, te lo recordamos. 15 minutos de este partido. Marcador en gafas acá, en la quinta región de Valparaíso, nuestro país. Estamos re lejos de la playa. Si digo Valparaíso, me dan ganas de ir a la playa, pero estamos re lejos. Estamos en plena cordillera de... En plena casi cordillera de los Andes. Claro. Se viene el cuadro de Trasandino de los Andes, 44-26. Eliseo Miranda. El toque Miranda para que venga Hernán Veras. Veras para el cuadro del Tra. Barbosa en el centro, muy bien el corte de Lucas Mondaca. Persiste el peligro. Se viene con la tricota número 7 de Matías Pérez. Pérez toca y busca y conecta el cuadro del Tra. No fue buena la salida. Incluso chocó Matías Pérez en el intento de controlar ese balón con un marcador gráfico. Se va la pelota a saque lateral para el cuadro de Deportes Llanes con Lucho Segura. Infructuoso el saque. A lo largo de Ahumada. No va a encontrar ningún acreedor en esa pelota. Va y gana el tricota número 23. Michel Quesada. Quesada para el cuadro de Trasandino de los Andes. Quesada. Balón largo de Quesada buscando la ofensiva. A ver quién llega a la cabeza. No va a llegar nadie. Va a llegar David Pérez. Que le hace suya esa pelota de arquero. Arquero. Sale el cantado de Virroja David Pérez. Estamos ya en tiempo de juego. 17 minutos de partido. 0-0 marcó lo bien con el equipo ganador de Pasión a Virroja. A través de Radio Impreso 90.7. A través de Vinerse. A través de Canal 30 TV. Cable Loncomilla y Multicom Maule. En todas las plataformas estamos contigo. A pura pasión. El gato. A lo largo del gato, buscando la presencia del Seba Arellana. Bueno, el corte de Reinaldo Ahumada. La va a luchar Lucas Mondaca contra el bicho Olivares. Reclamamos a Lucas que había rebotado en la presencia de Olivares. El juez del partido le dice, no señor, Alberriz. Saque lateral para el cuadro del Tra. 0-0, marcador en gafas acá en el Estadio Regional de los Andes. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC Wow. www.pcwow.cl. Va a salir el cuadro de Trasandino de los Andes buscando la ofensiva. Bueno, el corte del Guaje Ahumada. Ahumada para el cuadro del Depo. Balón largo de Ahumada. Son balones largos. Sigue infructuoso Rodolfo Sáez para de salida al cuadro del Depo. Y por lo mismo, Alfredo, jugando con la desesperación, no tiene ninguna salida Deportes Linares. No ha habido todavía en estos 17 minutos de juego alguna pelota o alguna salida que Deportes Linares pudiera decir que ha tomado el control. Muy bien el elenco de Trasandino en el sistema de juego. Y hasta ahora Linares está haciendo muy bien su trabajo de contrarrestar los embates del elenco de los Andes, Alfredo. Tiro libre para el cuadro de Trasandino en los Andes. Bajaron la tricota número 26, Eliseo Miranda. El que mira y anda, el tiro libre para el cuadro del Tralo va a servir. Simón Arias con la tricota número 10. Farmacia Nueva Francesa. Precios al alcance de todos. Independencia 794 y Chacabuco 483. Arias para el cuadro de Trasandino de los Andes. El centro de Arias. Todos a la cabeza. Viene arriba la pelota. Bueno, el corte de Lucas Mondaca. Persiste el peligro. Se viene Matías Pérez. Había trancazo de Lucho Segura, juez de partido que desestima el reclamo. Va a jugar en saque lateral el cuadro de Deportes Linares con el lateral de derecho del Depo, Luis Segura Carmona. ¿Usted cree que la cancha le está jugando mal a pasada de Deportes Linares? Puede ser igual el estado de la cancha, se parece a la Víctor Zavala ahí a Linares, no, más o menos. Si puede, mira, hacer un... Para que la gente que ha seguido el Depo durante estos últimos años, mucha gente hace la similitud con la cancha de Lautaro de Win. ¿La cancha de Lautaro de Win? Sí. Pero muy, muy, muy malas condiciones la cancha, Alfredo. Tú que estuviste, bueno, la Ozón era pista sintética, así que no puedo hacer la comparación con el... Sí, pero bueno. Shot, pero sí es una muy, muy, muy mal estado. La cancha te puede influir, pero no determinar. Así que, ojo con eso. La hora también. No sé, en realidad no sé, no. Un jugador de alta competencia, como estos jugadores, tienen que estar preparados para cualquier tipo de condición. Hay tiro libre en el cuadro de Trasandino, nos han desayunado un jugador tendido en el piso. Pero si no hemos visto bastante mal en estos primeros minutos. Pero tampoco, mira, tampoco. O sea, ¿estamos ordenados? Sí. Sí. Si uno me pregunta a la hora de la suma. Pero el protagonista es Trasandino, pero tampoco hemos visto alguna llegada profunda en el cuadro del Tras. Es Trasandino. Bonito el lienzo de Deportes Linares. Sí, señor. La lujuria del Virrojo hoy día. Mucha gente Linares. De hecho, en el bus también nos venimos con un par de linarenses hasta los Andes. Que venían rápido, tratando de llegar rápido. El gato que no puede de cabeza. Sale Lucas Mondaca. Lucho Segura para el Depo. Segura, balón largo. Simón Arias que no puede. La lucha contra el Chiqui Yarzo. Julio Castro que está casi en posición de volante. Había falta contra Castro. Cuando baja Castro, no, para mí no es buen augurio, Rolfo Sáenz, porque
es el hombre que tiene que recibir las pelotas en zona contraria, no en zona propia. Él no tiene por qué ir a buscar al área los balones, él tiene que recibirlo. Y es por lo mismo, es por lo que está mostrando Deportes Linares, que estaba muy replegado y con una... Cuidado, balón largo de Kevin Leiva. Le hacía vista a Víctor Gálvez. Sale el cuadro de Trasandino Sández, Rodolfo Sáenz. Seguimos. Y con lo que decía, primera aproximación de Deportes Linares. Cuando vuelve Castro atrás a tratar de buscar el balón, significa que Deportes Linares no está controlando el juego a partir de medio campo hacia arriba. Y ahí están las instrucciones que está entregando Luis Pérez, que por lo menos puedan salir un poco más ordenados. Está bastante inquieto Luis Pérez al ver el partido de Deportes Linares. Va a buscar a Julio Castro, lucha con Ronaldo Malnahumada, que de chileno la despejó nomás. El Guaje, el otro Ahumada, Reinaldo. El Guaje, el pase para que venga el chico Yarzo. Lucas Mondaca, el Depo que se avecina en zona contraria. A lo largo, la pelota no alcanzó a llegar. Saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC WOW. www.pcwow.cl. Saludos para Claudio Reyes, Les Valdeja, Exigaete, Alfonso Bravo, Pedro Largada, mucha gente que son los terrenos de la tarde con la transmisión de Pasión Albirroja. Vamos, muchachos, a despertar esta calurosa tarde en la quinta región de nuestro país. Sale Julio Castro, Nazareno Fernández, en NASA. Dale NASA, dice la gente. Se la juega el NASA, ex jugador de Trasandino. Sí, señor. Kevin Leiva. Leiva para el cuadro del Depo, tocándola con Julio Castro. Bueno, el taconazo de Castro, a veces que llega Leiva. Toca y toca el Depo, pero no fue bueno el pase. A volver, muchachos, no nos pillen con los pantalones abajo. Sale el cuadro del traco en el inicio, Miranda. Miranda que se carga por la banda. Kevin Leiva que la lucha muy bien. Nazareno Fernández para el Depo. Carlos Ahumada le pegaba trancazo en Lamberas. Se durmió. Ni corto ni perezoso del Trasandino en los Andes, pero fue mal el pase de Simón Arias. No hubo entendimiento ni para allá ni para acá, Rodolfo Sáenz. Sí, no se entendieron en esa jugada de contragolpe. Pero Deportes Linares, esta última jugada está mostrando un poco más del juego que estamos acostumbrados. Una jugada bien hilvanada que por una mala desviación no pudimos tomarla un poco más ahí en la banda y poder haber hecho algo más. David, usted me está escuchando. Miren quién está en el marcador del estadio. El Chapulín Colorado, a ver si es que no contaban con la astucia de los del Depo. La lucha. Tiene que estar fresquito. No, tiene que estar pero recontento el Chapulín Colorado. Eso, saludos para el Chapu. A ver si es que se toma una pastilla de Chiquitolín y desaparece. No, ninguna palabra. Está el Chapulín. Anda con un corpóreo, pero que tiene que sudar más que caballo feria. Saque de fondo para el cuadro de Trasandino de los Andes. Estampados Tomax, somos identidad para Linares. Galería Brasil, local 20. Saque lateral para el cuadro del Tra. La quería hacer Seba Arellana. En línea que hizo una cosa, juez que hizo otra, después dice que mando yo. Saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. Todavía no consignamos llegadas claras en ninguno de los dos equipos, Rodolfo Sáenz, en 23 minutos de este match. No, por eso es un partido bastante peleado. Trasandino ha sido el protagonista, pero no hay alguna jugada que nosotros podamos decir que hayan exigido tanto a Gálvez como a Pérez, Alfredo. Sale el cuadro de Trasandino Sández, que sube. Barbosa, tocándola con el ofensivo. Cuidado que se viene atrás. Simón Arias. Tuvo mala suerte Arias a la hora del control. Muy bien, David Pérez. Le pasó otra vez una mala pasada a la cancha. Sí, ahora los jugadores de Trasandino, ¿eh? Esta pareja para los dos. Pero... aquí a los dos le va a influir. Claro, los jugadores del TRA tienen más conocimiento de lo mismo, pero el bote va a tomar para abajo las extrañas. Reclama Ahumada. Hubo falta contra Julio Castro. Tiro libre para el cuadro de Deportes. Y antes dice: yo no fui, profe, yo no fui. Pero ya está cobrada. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Recuerda que además nos movemos rápido, nos movemos cómodos, nos movemos seguros con Radio Taxis H. Bueno, recuerda que lo puedes pedir por WhatsApp. Agrega el número a WhatsApp más 569-8342-2436. Más 569-8342-2436. Y en minutos llegarán volando los rápidos choferes de Taxis H. Bueno, que están escuchando el partido. Saludos para la central, para los trabajadores. Para toda la gente linda, la gente chibueno que está celebrando años. Mondaca, el pase de Mondaca. Víctor Gálvez, nuevo entendimiento en esa jugada. Sale Gálvez. ¿Tú te recuerdas de Gálvez, Rolfo, a eso, no? Sí. ¿De dónde venía? No, el año pasado. ¿Se acuerda, no? De Rengo. Tarjeta amarilla para un jugador de la Sandina de los Andes, número 7. Matías Pérez. La gente reclama. La próxima semana estuvo con Rengo también. Sí, señor. Número 7, Matías
Pérez, jugador amonestado en el cuadro de Trasandino de los Andes. Falta contra el Gato Bastián Iribarra. Va a haber tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Recordamos nuevamente, tarjeta amarilla para el cuadro de Trasandino de los Andes, número 7, Matías Pérez, a los 25 minutos de este primer tiempo, 0-0 el marcador. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Tiro libre para el Depo con Ronaldo Correa. Correa para el cuadro del Depo, todos arriba a buscar las cabezas. El centro de Correa, a ver si que llega el comandante, no pudo llegar Castro. Balones aéreos, Rodolfo Sáenz, que hasta ahora han sido todos infructuosos. Infructuosos los tiros de Deportes Linares, tratar de salir un poco más allá. Han sido solamente disparos a la nada, porque todavía no podemos encontrar el orden de juego en el elenco albirrojo hasta ahora, Alfredo. Pero como salida, no hay llegada para ninguno de los dos elencos con mayor claridad. Había falta en la Serena Fernández contra Simón Arias. Cayó Arias. ¿Qué pasó, Rodolfo? No, al medio juego muy, muy brusco ahí. Sí, Linares va va a hacer eso. Va a cuidar y decir que hay que ir al choque, hay que ir nomás. Tiro libre para el cuadro, trascendiendo los Andes, 27 minutos de cotejo. Va a servir a Simón Arias este tiro libre y en pelota muerta el cuadro de tracker en contravida. Arias para el cuadro el tra. El cóndor de los Andes que va a servir tiro libre con Simón Arias. Vamos, el centro de Arias, todos arriba. El cabezazo de Reinaldo Humada. Van a buscar siempre los centrales, Rodolfo Sáenz, porque va muy bien para arriba. Sí, que ese es el juego de Trasandino, buscar el centro y el cabezazo de alguno de los centrales o el centro delantero que tiene, porque es bastante alto y bastante hábil, pero hasta ahora ha sido bien infructuoso su poderío ofensivo del elenco del Cóndor. Nos llega un datito por acá, agradecer a Waldo Toro Guerrero. Ovalle le gana 1-0 a Mejillones. Primer tiempo terminado en el estadio de Aquita de Ovalle. Muy lindo estadio, saludos para la gente de Ovalle. Cuando fuimos para allá lo recibieron re bien. Busca el cuadro al track con el bicho Olivares. Vale, a lo largo del bicho había falta de quién. De el Gato Bastián Iribarra, que atendió en el piso el jugador del Depo, pero el juez cobró la falta para el cuadro de Ascendido de los Andes. Otra pelota muerta más. En pelotas muertas ha propuesto buscar el arco, Rodolfo Sáenz. Sí, trata de hacer por lo mismo, porque Deportes Linares, a pesar de que el elenco trascendino ha sido el protagonista del partido, el elenco de Deportes Linares se ha sabido replegar y ordenar bastante bien, por lo que a Trasandino no le ha tocado otra opción más que buscar en algún centro algún balón detenido. Yo creo que llevamos 3 o 4 balones detenidos en los cuales Trasandino ha intentado hacer algo más. Alfredo. Tiro libre para el cuadro del Trá, todos arriba en esta pelota muerta. El juez que va a dar la orden de este pelota muerta para servirla, para buscar arriba. Otra vez los centrales escabullidos en la zona de ataque. Viene el centro, muy bien David Pérez. Muy bien Pérez, descolgando ese balón, Rodolfo Sáenz, con toda prestancia y seguridad. Sí, muy bien la jugada de Pérez, está muy rápido. Pero ahí es donde nos quedamos parados un poco más en la... Podría haber salido una salida un poco más rápida de juego y no haber esperado. Pero bien, bien David Pérez. A lo largo de Pérez, Castro que la controla, le pasa para el chico Yarzo. A ver si es que la recupera el Depo. Carlos Amado al guaje, van 3 a encimarlo. El Gato tiene que llevar balón largo. Pero con balones largos no, Rodolfo Sáenz. De verdad por que, lo no. Mismo, que no. No, hay, no. No hemos todavía podido ir vanar más allá de 2 jugadas de juego en esto ya casi 30 minutos del primer tiempo. No se ha visto ese ordenamiento de Deportes Linares. No ha funcionado bien las líneas defensivas del equipo. Oye, y en un mundo paralelo, el Chapulín Colorado, pero está, pero Picho Caluga, la playa. Está for fly, buscando balón largo con Julio Castro. Bueno, el despeje en la defensa cuando está saliendo de los Andes. Sale con todo el tra. La maneja muy bien la ticota número 30, Jenson Novoa. Reinaldo Ahumada. La recupera el guaje Ahumada. Pero en las segundas pelotas siempre les caen los jugadores verdes. Había falta de Lucho Segura. Corte táctico, Rodolfo Sáenz. Muy bien, muy, muy práctico Luis Pérez Franco al armar el equipo el día de hoy, la forma de jugar. Todas los balones ha sabido tenerlos muy bien al medio, con esos fouls tácticos para poder evitar algún ataque que fuera más peligroso del elenco del Cóndor. Tiro libre para el cuadro, el track, estamos en medio hora de partido. Buscando el tico número 26, Eliseo Miranda. El que mira y anda, Miranda. El centro de Miranda, el despeje, el corte del Gato Bastián Iribarra. Sale Lucas Mondaca para el Depa, a ver quién acompaña en la salida. Lucho Segura, le pica mal la pelota, pero igual la controla. Segura para el cuadro de Deportes Linares. Lucho espera la subida de sus compañeros, pero no hacen lenta la subida.
Castro, ahumada la gana de cabeza. Está muy marcado Julio Castro. A lo largo del gato. A lo largo del gato, Bastini Ribarra. Así no. Si tienes tres hombres en el centro, no entiendo por qué la necesidad de salir con balones largos, Rolfo Sáez. Sí, por lo mismo, trata de buscar alguna salida viendo la rapidez de los jugadores. No ha podido. Quizás no sé cuál será la razón por la cual el día de hoy no ha podido Deportes Linares ir ganar una jugada. Es extraño, es muy extraño ver. Como diría el filósofo mexicano Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto el problema. Sale el cuadro de Trasandinos Andes con Hernán Veras. La lucha Veras, quiere salir Veras, la lucha contra el Guaje Humada. Bueno, el corte de Nazareno Fernández, la pelota se va a correr para el cuadro de Trasandinos de los Andes. Me parece que es el segundo del cuadro del Tano Rolfo Sáez. Segundo córner. El segundo córner para el cuadro de el Cóndor de los Andes. PC Wow, servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650, local C. 31 minutos. Corre para el cuadro del Tras por la banda derecha, la va a servir Simón Arias. Todos arriba, viene el centro de Arias. Bueno, el corte de Nazareno Fernández. Eliseo Miranda. Pero el largo de Miranda. David Pérez, que la controla, la hace suya. El Depor Rolfo Sáenz, que no tiene escrúpulos en cuidar el resultado. No, estaba, por eso es un elenco bien, está jugando bien práctico. O sea, demasiado pragmático la jornada de hoy de Deportes Linares. Muy parecido al partido con Rengo, me acuerdo. Sí, de los que he visto de visita, sí. Muy parecido a cómo se plantó contra Rengo. Ahumada sale para el cuadro del Tra. A lo largo, una ofensiva para que venga el cuadro trascendiendo los Andes. Va a luchar a Nazareno Fernández. Muy bien el Nasa, que se barra, pero la segunda pelota siempre la recupera lo del Tra. Arancibia. Eliseo Miranda. Muy bien el corte de Kevin Leiva Saavedra. Leiva, el dictador de la banda izquierda. Nazareno Fernández. Toca y toca el depo para intentar salir. Para darle oxígeno a la estantería del Virroja. A lo largo de Ahumada. El Chico Yarzo. A lo largo del Chico para que venga Castro en el área. ¡Castro! Llegó muy bien. Galvez, pero por ahí. Si tocamos y buscamos, algo puede pasar, Rodolfo. Es así donde se puede encontrar una jugada de riesgo, de peligro. Bueno, pero provocaba una falta de Víctor Galvez a Julio Castro. No, más que Galvez fue el central que fue el choque con Castro. Y está complicado Julio Castro tendido en el piso, pero como te decía, pero buscamos el tema. La tónica es tocar. Es poder tocar y hacen un buen juego. Si Linares tiene jugadores que de buen toque. Por eso no hay necesidad de llegar tanto al pelotazo directo, sino que va a jugar un fútbol un poco más ordenado. Está bien, estamos jugando a esperar al elenco trasandino y buscarle salida como se hizo ahora. Pero también quizás no debería ser tanto peloteo y sí algo más directo en cuanto a las jugadas. Un poco más ordenado, creo yo. Va a salir el cuadro de Deportes Linares en saque lateral, pero va a ser el fair play respectivo, el cuadro del Depo. Sí, la tira para el fondo nomás. Cae la pelota muy cerca contra el Chapolín, que sale de su zona de confort. Para ir a buscar la pelota, me dijo, está muy lejos. No, y la antenita de venir todavía no me detecta la presencia del enemigo, así que no, mejor me quedo aquí nomás. Galvez para el cuadro del Tra. A buscar de cabeza a Lucas Mondaca. Julio Castro. No pudo Castro entre la fierra marca de Jason Novoa. Más Víctor se saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. Estamos en tiempo de juego. ¡Jugamos ya! 34 minutos de este primer tiempo. 0-0 al marcador. Lo vimos a pura pasión. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Julio Castro no pudo salir de cabeza. Siempre cuando toma la meta Julio Castro, siempre tiene un marcador rojo. Sí, es por eso está muy, muy marcado. No lo han dejado jugar a Julio el día de hoy a poder hacer un juego. Y cuando la pelota que tuvo para ser liberada, tuvo la posibilidad de ser contrarrestado rápidamente por parte del elenco trasandino. ¿Qué declaración se pegó Rolfo Sáenz por WhatsApp? Sale el cuadro de Bordeanes. Bueno, largo, la recupera el cuadro de trasandino los Andes. Número 17 se viene con todo, con Fabián Barbosa. La recupera muy bien Nazareno Fernández. Kevin Leiva. Se viene el Chico Yarzo. El toque para que venga el Guaje Humada, que gana metros, pero el bote le jugó una palabra pasada, pero no la pierde. No la rifa. El gato Bastien Ribarra. El gato para el Depo. A lo largo del gato. A ver si es que llega el Seba Arellana. Había falta contra el Seba.
Tiro libre que ya lo efectúa rápidamente el Depo. Se viene el chico Yarzo. Hoy Yarzo la perdió Yarzo ante la marca del bicho Olivares. Sale con todo el cuadro del Tra. La recupera Ronaldo Matías Correa. Correa. Se la hace el gato Martínez Ribarra. Lucas Mondá, Carvar Luquitas. Ahora es que lo que hace la perla de la Guido. Balón largo de la perla. Para que venga el Seba Orellana. Balón largo para buscar a Orellana. Bueno, el corte. La ticota número 30. Jenson Novoa. Lateral. Lateral para el cuadro de Deportes Linares. Estamos ya en tiempo de juego. 36 minutos de partido. 0-0 marcador. Lo vimos a pura pasión. PC Wow. Servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650, local C. Vamos a ver el saque lateral del cuadro de Deportes Linares. Lucho Segura. A buscar a Castro. Cabezazo de Castro. Bueno, el corte de la defensa en cuadro del TA. La pelota que abandona la cancha el juez del partido, que indica que hay córner para el cuadro de Deportes Linares. El primero para el cuadro del Depo. Juega, muchachos. Juega, Depo. Farmacia Nueva Francesa. Precios al alcance de todos. Independencia 794 y Chacabuco 483. Luego de un buen tiempo de juego en la banca, recibe la indicación de hacer trabajo de precompetencia. Tiro libre para el córner para el Depo. Todos arriba a buscar las cabezas, a ver quién llega al área. Castro, bueno, el corte de Reinaldo Ahumada para el cuadro del Tra. Kevin Leiva, Lucas Mondaca, Castro en el área. Bueno, el corte de Reinaldo Ahumada, sale Hernán Meras. El toque para que venga el bicho Olivares para el cuadro de Trasandino de los Andes. Olivares, el bicho. A lo largo del bicho Olivares. Busca el cuadro del Tra. No puede salir Kevin Leiva. Buena la salida ahora sí, pero la recupera todo. Cuadro de Trasandino de los Andes con Fabián Barbosa. Largo falón de Barbosa, a veces que llega Pérez. No te queda ahí, muy bien Pérez en la salida. Vamos rápido, muchachos. Esa salida buena. Rápido. El Seba Orellana para el Depo. Lucas Mondaca se carga por la banda derecha. Se viene el Depo, Lucas Mondaca en territorio antagonista. A ver qué es lo que hace Lucas. Mondaca para el Depo. El balón largo buscando a Castro, a ver que llega Castro solo contra el mundo. Castro en el área, la quiere controlar. Va a salir Barbosa. No se complicó Barbosa en la salida. Ronaldo Correa. La lucha Correa. Había mano. Nadie dijo el cuadro del partido. Va a salir el cuadro del Tra. Hernán Meras. Simón Arias para el cuadro del Tra. Arias. Controla el balón y le pone tracción a velocidad. El cuadro de Trasandino Sánchez con el 44 número 17. Fabián Barbosa. El centro de Barbosa. Todos arriba con el corte del gato. Martín Ribarra. Le recupera Hernán Meras. Los balones, segundo balones siempre le cuelga el jugador de Trasandino. No fue buena la salida del cuadro del Tra. Trasandino que baja un poquito la está intensidad. Bajando la intensidad del Cura Sandino, le está entregando. Lo controla un, sí, un poco más el Depo. Sí, bien un poco más el claro, Depo. Está un poco más ordenado por tener ahí. En estos han sido los minutos en los cuales el Deporte Linares ha tenido más jugadas, ha tenido más acercamiento al área de Víctor Galvez, Alfredo. Castro. Bueno, balón para que venga el chico Yarzo. Yarzo se la juega el pase de Yarzo. No fue bueno el pase, pero a veces que llega Julio Castro. Va a llegar Galvez. Bueno, el corte de defensa cuadro del Tra. Simón Arias. De cabeza la despeja Arias. Viene Hernán Meras, la lucha había manotazo contra el Guaje Ahumada. Juego de partido que dice, saque lateral para el cuadro del Tra. La vamos a ver Hernán Meras. Tiene que ser un poco más lejos, amigo mío. Sí señor, se la cede a Barbosa. Sale el Depo, Kevin Leiva. Un largo de Leiva buscando a Castro. Bueno, el corte de defensa contra el Trasandino de los Andes. Sale con todo el Depo con el Guaje Ahumada, a ver quién se le exhibe, quién se le muestra. Va largo para que venga Nasa. A ver, Nasa, llega Nasa. Extrema recursos en Nasa. Hernández no pudo controlar a Nasa. Recibe gritos al Nasa. De nuevo, es buena crianza. Hay que recordar que Nazareno Fernández pasó por acá. Y tienen cariño aquí entonces. Y no dejó muy buenos recuerdos. Nazareno Fernández llegó con un cartel muy grande, pero no fue mucho lo que pasó con él. Acá en Deportes Linares se han dado un poco mejor. Ahumada. Ahumada para el cuadro de Martínez, tocándola con el gato, Martínez de Barra para el cuadro del Depo. Va a venir el balón largo del gato, la controla el gato. No, señor, muy bien. Eso es lo que hay que hacer, Bastián. Eso es lo que hay que hacer, gato. Ahumada. Ronaldo Correa. Correa para el Depo. Kevin Leiva. Ronaldo Correa. Maneja la pelota del Depo, a ver si es que la distribuimos bien también, muchachos. Ahumada. Busca el Depo con Lucas Mondaca. A veces que abrimos espacio, muchachos. Va a venir el remate de Mondaca. Uy, el remate de Mondaca se fue largo. Pero por ahí. Sí, muchachos, no le tiene que quemar a los defensas. ¿Por qué salir con balón largo si tenemos toque? Tal como pasó ahora. Toque, muchachos. Toquemos con calma. No hay que perder la calma con Yankee en su canción, Rodolfo Sáenz.
Sí, no, no hay que perder la calma, sino que hay que estar más tranquilo. Y si, la gente, bueno, quienes nos están viendo se pueden dar cuenta, Trasandino hasta ahora ha bajado su intensidad y no hace mucho también por atacar a Deportivo. Viene en esta jugada, disparó solo el jugador albirrojo, Alfredo. Si espacios hay que buscarlos, muchachos. Sale el cuadro de Trasandino Sández con Hernán Venas, balón largo de Venas. Cuidado, bueno, el corte de Lucha Segura. Lucas Mondaca. La corta bien Lucas, el juez de partido que cobró falta de Lucho Segura contra el Ticato de la 1-7, Matías Pérez. Ojo acá. Ojo con estas pelotas muertas, Trasandino va a buscar con todo. La vas a aprovechar al máximo. Oye, José Lino, la carta. ¿Cuál va a ser la oferta que va a haber en Cefiche el día de hoy? En el partido, oferta albirroja. Sí, dos ceviches de reineta más papas fritas por 9.990 pesos. Así que todo a llamar a Cefiche. Max Gana de 186, local B. Andá, papas fritas, y probar el sabor de Cefiche. Recuerda que también en redes sociales, en Facebook, puedes también ver nuestras promos, tener nuestra carta de sabores. Cefiche, el sabor de la ciudad. Saludos para la señora Gloria Rebeco, para el José Hernández, para toda la gente. Va toda la familia linda de Cefiche. Tiro libre para el cuadro del Tra. Tiempo de juego, esta pelota muerta, 40 minutos de este primer tiempo. Arias para servir este tiro libre para el cuadro del Tra. Viene el remate, le pegó muy lejos. La tiró con el número 7, Matías Pérez. El balón se va. Hay saque de fondo todavía, Rodolfo Sáez. En ya casi 42 minutos. No hay llegada de riesgo para ninguno de los dos lados. En ninguno de los dos lados. Todavía no es jugada de peligro. Juega el candado del virrojo David Pérez. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC Wow. www.pcwow.cl. Buscando el depo, el Chico Yarzo. A lucharle al Chiqui. La gana Castro. Se viene comandante. Vamos, Castro. Lo encima entre dos. Se la cede Kevin Leiva. Busca el protagonismo al depo del partido. Bueno, el taconazo acá está para que venga Kevin Leiva. Le jalaba la camiseta, incluso Kevin Leiva. La ganó Simón Arias para el cuadro de Trasandino Sández. Balón largo de Arias. El balón se va de la cancha. Arrastra marca Castro. Siempre. Y tiene que aprovechar ahí el Seba Arellana, meterse ahí. Ahí cuando hay dos o tres jugadores encargados de Castro para poder soltarse un poco y poder aprovechar esa diferencia numérica en defensa, creo. Siempre va a arrastrar marca Castro. Así que ahí, muchachos, la inteligencia de poder filtrarse. Recuerda que también Corporación Municipal apoya el deporte, es parte de esta transmisión. Tú nos impulsas más que nunca el día de hoy. Julio Castro. Castro por abajo, no alcanzó a llegar el Seba Arellana, que metió la pierna, se arrastra marca siempre. Eso es lo que me refería. El centro todavía, el número 7 es peligro, puñetazo de Galvez. El Guaje Humada. La lucha, el Nepo, férrea lucha. Había falta de Lucas Mondaca, se enoja Lucas, no reclamen Lucas. Lo dijiste tú brillantemente, Rodolfo Sáez. Castro siempre va a las tres marcas. ¿Y ahí donde tiene que en algún momento va a haber algún jugador libre? Por eso digo, la primera jugada de riesgo del partido fue para Deportes Linares a los 43 minutos del primer tiempo, Alfredo. Castro es el émbolo de Deportes Linares. Cuando no tienes por dónde, siempre va a estar marcado y siempre va a haber jugadores que van a poder quedar liberados en zona ofensiva, Alfredo. Va a ser el diferente. Claro. No solamente si es que no puede convertir, pero va a arrastrar marca. Pero ya el hecho de que está jugando arrastra la marca. Vamos a ver, va a generar espacio. O sea, que aprovechar eso, es interesante. Va a salir David Pérez para el juego de los Martínez. Largo balón de Pérez a buscar de cabeza, todos arriba por tu cabeza, perdí el amor. Sale el cuadro del Tra. A lucharla. Ahumada el Guaje. La recupera el cuadro, está saliendo Sández. Muy bien, Nasa cortando el balón. Dale, Nasa. Se viene el depo con el Chico Yarzo. Rápido, Chiqui. El balón para que venga Mondaca. ¡Ay! El corte bueno, defensa del Tra. Pero era buena, muchachos. Hay que tocar, hay que buscar, hay que romper filas. Esa es la jugada, sí, me pareció. Reclamaba manos, Terrón Fosas, ¿eh? Dudosa. Pero por ahí. Por ahí va la jugada. Se van a abrir espacio, muchachos. Sí. Con paciencia. Yo creo que esa fue la idea de Luis Pérez. Esperar un poco para poder. Entregó el protagonismo durante los primeros 20, 25 minutos para de a poco empezar a salir y a soltar un poco más las marcas. Puede ser para así poder llegar un poco más al área. Saludos, nos llega Javi Parks, jugador del Depo, manda, vamos Depo, dice el Javi, el Reineta, CTM dice. Saludos. CTM será cuánto tiempo merendamos. ¿Cómo estuvimos mañana? No sé cómo será eso, pero bueno, en fin.
El balón se va. Le pegó un balón largo y esa pelota llegó a Sor Teresa, ¿eh? Se va. Lejos la pelota, se va lejos, ¿eh? Extraña no haber dejado un poco de tiempo para haberse hidratado, Alfredo. Creo que parece octubre, noviembre ya. Sí, acá en Los Andes. Yo creo que hubiese sido, como dirían en las mesas, justo necesario. Sí, una pequeña pausa para hidratarse. Pero bueno, ya estamos ya no. Cerca de las postrimerías del partido. Estamos en 45, todavía no han indicado la adicional. No sé si lo indique, pero no creo que den más de 3. El gato más tiene Ribarra. Julio Castro, no, la nada hizo más cortita. El juez del partido, el señor Rodrigo Farías. 0-0 el marcador acá en el Estadio Regional de los Andes. Partido donde hay mucho que comentar, pero por el momento, José Luis Laracarte, Rolfo Sáenz, vamos a una pequeña pausa para hidratarnos, para tomar aire, para saber de muchas cosas más. Pausa comercial y ya volvemos. Somos el equipo ganador de Pasión Albirroja, el cual Trasandino de los Andes 0, Deportes Linares 0. De Linares premia a los fanáticos del Depo. Si llamas durante la transmisión de este partido al Fono Delivery 985 96 28 18, recibirás dos ceviches de reineta con papas fritas a solo 9,990 pesos. Ya lo sabes, solo durante la transmisión de este partido llamando al Fono Delivery. Ceviche, el ceviche de Linares.
Ceviche Linares. El ceviche de Linares premia a los fanáticos del Depo. Si llamas durante la transmisión de este partido al Fono Delivery 985-96-2818, recibirás dos ceviches de reineta con papas fritas a solo 9.990 pesos. Ya lo sabes, solo durante la transmisión de este partido llamando al Fono Delivery. Ceviche, el ceviche de Linares. Ceviche de Linares premia a los fanáticos del Depo.
Si llamas durante la transmisión de este partido al Fono Delivery 985-96-2818, recibirás dos ceviches de reineta con papas fritas a solo 9.990 pesos. Ya lo sabes, solo durante la transmisión de este partido llamando al Fono Delivery. Ceviche, el ceviche de Linares. Situados en el centro de la cancha para poder comenzar con esta segunda parte de la gloria. El cuadro de Trasandino de los Andes contra el equipo de Deportes Linares. Sin cambios en ambas escuadras. Lo conversaba con la gente de la interna, Rodolfo Sáez. Lo vital, lo importante de esto es que Julio Castro con Sebastián Orellana no estén tan alejados, están muy distantes. Julio Castro peleándola por el centro y Orellana muy cargado por la banda. No tiene que ser así, tiene que ser pegaditos. Si abre el espacio uno, se mete el otro. Claro, están muy, muy separados y al formar esa suerte de unión entre ellos pueden hacer un juego más, más rápido. Recordemos, como lo mencionamos en el primer tiempo, el tema de el arrastre de jugadores, el arrastre de marcas. Y eso permitió que Deportes Linares tuviera una jugada de riesgo. Bueno, fue la jugada de riesgo del partido. Juntos pueden hacer más y tratando de asociarse que separado uno por cada carril, Alfredo. Se vislumbra un segundo tiempo igual de friccionado con el protagonismo bien estructurado. Puede que sea Trasandino Deportes Linares, pero va a ser un elenco de tranco firme en donde se ve la marca en orden. Y bueno, como lo hemos visto, no hay cambio, Alfredo, para... No, este señor, no hay. Está para cualquiera. Sí. Está para cualquiera partido. Don Rodrigo Farías, que conversa con Luis Pérez Franco. No le está pidiendo el Facebook específicamente, ni tampoco preguntando si está en el grupo de compra-venta. No, le pide que tome una distancia propicia. Rodrigo Farías, que se toma muy en serio esto. Va a arrancar el segundo tiempo del partido. Mira para allá, para acá, todo bien, vamos, ya arranquemos rápido. Farías, que se toma el cronómetro, señoras y señores. Arranca el segundo tiempo del partido, vamos, porque se puede. Somos el equipo ganador de Pasión Albirroja Alcohol, conectados en una sola pasión. Pasión Albirroja, pura pasión. La lucha Julio Castro. Va a salir el bicho Olivares, había falta de Castro contra Reinaldo Ahumada. Duelo permanente como el que tiene Rodolfo Sáez con el licor para poder dejarlo de repente. Va a salir el cuadro de Trasandino de los Andes con Reinaldo Ahumada. A lo largo de Ahumada, el gato, la protege bien, la cuida bien el gato. Va a salir David Pérez para el cuadro de Deportes Linares. Las claves de este segundo tiempo del partido la comenta don Rodolfo Andrés Sáez. Sí, la clave está en primero mantener el mismo orden en el cual les permitió que Trasandino no llegara por jugada, sino que las jugadas de Trasandino eran por medio de balones detenidos y la asociación de Orellana con Castro para poder formar un juego más rápido y más asociado, aprovechando la posibilidad que tienen ellos de poder lograr arrastrar marcas por parte del elenco del Cóndor, Alfredo. Sale rápidamente el cuadro de papel, la recupera el elenco del Traco, el tricolor número 17, Fabián Barbosa, balón largo de Barbosa, no va a llegar ningún jugador del Traco, va a llegar Nazareno Fernández, la cede con Ronaldo Matías Correa, Correa con el Nazareno Fernández, balón largo del Nasa, la controla el Depo con el Chico Yarzo, balón largo del Chiqui buscando a Julio Castro, a ver si es que llega el Seba Arellana, vamos Seba, métete. Bien como la controla la defensa del cuadro de Trasandino de los Andes. Sale con todo el tras, la recupera Lucas Mondaca, la lucha contra el bicho Olivares. Lucas, trancazo de por medio de Hernán Veras. Rebotó en la pierna de Mondaca. Hay saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. 0-0 marcador, lo vimos acá en el regional de los Andes. Cuidado, balón largo, se viene Matías Pérez. Balón largo de Pérez, atención, a ver si es que salimos muchachos, no nos quedemos dormidos. El bicho Olivares. Se va Olivares para el cuadro del tras. Toca y busca, muy bien, lucha segura. La recupera Matías Pérez, driblea de por medio el remate de Matías Pérez, rebotó la pierna del Gato Martín Ribarra. Sale el tiempo con Lucho Segura. A ver si es que llega Castro. No llegó Castro, el balón se va, saque atrás para el cuadro de Trasandino de los Andes. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC Wow. www.pcwow.cl. Ya, ahora sí se debería escuchar. Pedimos las disculpas al caso, es un error humano. Esto pasa por cuando uno se enjuaga la boca con vino en la mañana porque y hace las cosas que no debe hacer en las transmisiones. Bueno, pedimos las disculpas y ya vuelve todo a ya la. Ya está todo tranquilo otra vez. Estamos ok. Lo que faltaba, feo, evitar también de Deportes Linares los pelotazos. Esos pelotazos absurdos que llegaron en los primeros minutos del primer tiempo.
hay que evitarlo, sino que con un juego un poco más asociado por parte del elenco albirrojo. Sale el cuadro de Trasandino de los Andes, Jason Novoa, a lo largo de Novoa. La lucha, José Arancibia, se le acabó la cancha, Arancibia. Sale el cuadro de Deportes con el candado albirrojo, David Ignacio Pérez, juega el deporte. Supermercado Bascuñán, economía para la familia linarense. Arturo Prat, 11-10. Sale David Pérez para el cuadro de Deportes Linares. Sale Pérez. Pérez para el Depo, va a lo largo de David. Busca el Depo con Castro. Bueno, el corte de defensa, cuadro de Trasandino de los Andes. Sale con todo el traco Matías Pérez. Se viene Pérez para el cuadro del Tra. Pérez. Tracción y busca con Jenson Nova. Nova por la banda izquierda, se contra con la marca del Cebarellana. Se enreda Mati Pérez, pero había falta de Lucas Mondaca. Se enoja Lucas. Tranquilo, Lucas. A no mosquearse, Lucas. No son convenientes las tarjetas amarillas en este cotejo que está 0 para el cuadro del Tra, 0 para el Defensores. Sí, es un partido en el cual se puede definir con un error o alguna jugada personal o algo, pero de una u otra forma no se va a desenmarañar este partido muy, muy complicado, tal cual como fue Linares y hasta ahora en los Andes. Es un partido de fuerzas parejas entre estos dos equipos, con un juego muy asociado por parte de la media cancha, en donde Deportes Linares lo ha sabido controlar, ha sabido detener al elenco de Cóndor, Alfredo. Va a salir el cuadro entre Sandino Sandas tocando con el bicho Olivares. Entre corto de cancha en terreno visitante. Toca y busca con el 24-7 Fabián Barbosa. Se le va a acabar la cancha Barbosa. Sí, señor, se le acabó la cancha. Arrancó incluso con banderín. Saque de fondo. Mira, ¿quién va a buscar la pelota? El Chamulín, pero. Ah, está lejos la pelota. No voy nada. No. Saludos a Pikachu. Ah, por el espíritu de la flojera. Saludos. Saludos también para Lucho Morales, que está viendo el partido. Abrazos para Luchito. Grande Lucho. Nos vemos a la noche quizás por ahí. Sale el cuadro del Tra. Vicente Olivares. Busca el cuadro de el Tra con Arancibia. Se le fue la cancha a Arancibia. Nuevo saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. Estampados Tomax. Somos la marca del Depo. Somos la marca de Linares. Vamos, muchachos, a salir rápidamente. El toque para que venga Lucas Mondaca. Lucas. Se viene Lucho Segura, el toque de Segura, a ver si es que llega el Seba Orellana. Vamos, Orellana, controla la pelota, está cantado para el centro Orellana. Orellana se la juega al centro, por abajo, rebotó en un jugador, a ver si es que llega la segunda pelota, Castro. La sesión para que venga el Huasco, ¡ah! Le pegó con la zurda, le pegó con su pierna menos hábil. Esa era la tipo de jugada, ¿viste? Sí, tocar, buscar. Es tocar y dejar por la otra banda, arrinconados a la marca del elenco de Trasandino. Ojo de vuelta, Alfredo. Atención, que se viene el cuadro de Trasandino Sández con Matías Pérez. Bueno, el corte, el Cato Bastien Rivarra, sale Lucas Mondaca. Nazareno Fernández, el Nasa. Se viene rápidamente el Nasa, dale velocidad al Nasa. Buena la arrancada del Nasa. Toca la Nasa, el pase para que venga el Seba Orellana. Orellana para el Depo. Orellana se instala Deportes Linares en campo antagonista. Orellana el centro por abajo. Bueno, el corte del bicho Olivares. Se va, corre para el cuadro de Deportes Linares. Corner número 2-1. Vamos, se había ido uno en el primer tiempo. El primero y el segundo tiempo. ¿Saben lo que manda Luis Morales? Un beso. Saludos para Sofi Ramos Garrido, que es la que más sabe de fútbol en Yerbabuena. Saludos para todos, muchachos. Hay corners para el Depo. Todos arriba a buscar esta pelota muerta. Farmacia Nueva Francesa. 22 años comprometidos con el bienestar de Linares. Independencia 794 y Chacabuco 483. La va a servir el Chico Yarzo esta pelota muerta. Vamos, Chiqui, mueve el Chiqui, Chiqui, muévese la mami. Va a venir el centro del Chiqui Yarzo. Todos arriba a buscar los cabezazos. La lucha, el Gato, muy bien el despeje. La defensa, el cuadro de Sandino Lozante. Persiste peligro. La tiene el Chico Yarzo. A ver qué es lo que hace el Chiqui. Entre dos quiere pasar Oyarzo. Toca la clarita Oyarzo. El centro de Oyarzo. Un centro que buscaba arco, pero que la pelota se alejó de la portería que viene Víctor Gálvez. Despertó de Deportes Linares. Ojalá nos dure. Arancibia. Trancazo del Seba Orellana. El juez dice solamente saque lateral. La va a mover Hernán Veras. Se la va a ceder a Veras. Al tribunal menos 30, Jenson Novoa. Y recuerda que en Cefiche. Oferta albirroja, José Luis Lalacarte, con ceviche Max Cala 386 local B. Así es, dos ceviches de reineta más papas fritas por 9.990 pesos. Llame ahora a Ceviche Linares. Recuerda, Max Cala 386 local B. También tenemos redes sociales, tenemos delivery, tenemos todo para acompañarte
rico sabor en el centro de la ciudad. Ceviche Linares está contigo, también es la casa de Linares de primera. Ceviche, qué rico ceviche. Sale rápidamente el cuadro, Trasandino Los Andes reclamaba un falta al juez de partido que la dio Rodolfo Sáez. Sí. Fue falta ahí al medio, sí, a ver, ese foul táctico cuando el elenco del Cóndor intenta atacar con mayor velocidad. Linares prácticamente hace el juego, lo detiene y se reordena. Balón largo buscando la ofensiva del cuadro del Tra. La va a cuidar Kevin Leiva con la arremetida. Le tocó la 46 a Eliseo Miranda. Muy bien Leiva. No pudo controlar a Leiva. Le pasó mala pasada a la cancha. Hay córner para el cuadro de Trasandino Los Andes. Número del córner, José Luis Lara Carter. 3. Nos manda por acá saludos. Carlos Cornejo dice: saludos a don Juan Méndez. Dice: fiel hincha del Depo que está con un complicado momento. Un abrazo para él, para no solamente él, sino toda la gente que a lo mejor ve esta transmisión y quiere buscar en este partido, en este match, alegría. Vamos, Depo, que se puede. Abrazo para todos ustedes. Ahumada de cabeza. Bueno, el corte de Ronaldo Correa. Lucas Mondaca despeja la pelota. No, exento de complicaciones. Hay saque lateral por la banda izquierda para el cuadro del Tra. A cuidarnos ahí, Rodolfo. Sí, a tener, mantener el orden un poco más atrás. Y bueno, jugar como estaban hasta ahora. Siempre ordenados. Tienen que marcarle prácticamente, reventar la pelota. No hay problema en hacerlo en ese sentido. Qué largo, la controla muy bien David Pérez para el cuadro de Deportes Linares. Va a salir con todo el candado virrojo. 9 minutos de partido, 0-0, marcador en gafas. Acá en el Estadio Regional de Los Andes. Bajó un poquito la temperatura, Rodolfo. Corre sí, una leve brisa. Sí, ahora hay un poco más de viento en la cancha que... Pasamos de noviembre a septiembre. Claro. Sí, algo ahí. Sale Nazareno Fernández para el cuadro de Deportes Linares. El NASA. La controla el NASA. El Chico Yarzo. Tocándola con el NASA. Quería venirse Kevin Leiva. Nazareno Fernández, el toque de NASA para que venga Kevin Leiva. Está cantado el centro de Leiva, todos arriba a buscar el busca pie. No alcanzó a llegar ninguna que le dio esa pelota. Sale Víctor Galvez para el cuadro de Trasandino de Los Andes. Bueno, no era que buscar a Eliseo Miranda. No llegó Miranda, la pelota llegó muy cerca donde está la Lujuria. Juega el cuadro de Deportes en saque lateral con Ronaldo Matías Correa. Supermercado Bascuñán, el supermercado de Linares. Arturo Prat, 1110. Dígame, Rodolfo. ¿Habrán unas 150 personas en Linares? ¿Por ahí? 100, 110, yo diría. A ver, le dejamos tarea a la Dani, si le pueden escribir por WhatsApp para que las cuente. ¿Cuántas personas creen que hay de Linares en Pero un muy buen marco de público, sí. Por lo demás. Muy buen marco de público. Bien los hinchas linarenses. Julio Castro, se le acabó la cancha. ¡Castro! La pelota se va de la cancha y saque lateral para el cuadro de Trasandino Los Andes. Se mueve rápido el Tra. Cuidado que se viene Arancibia. Hernán Vera. Nos salvamos. Nos pillaron con los pantalones abajo como cual amante en casa ajena. Pudo haber sido el primero del partido para el cuadro de Tra, Rodolfo Sáez. Eso es, mediante una jugada lo dejaste solo un rato y rápidamente Vera perdió una oportunidad a arco descubierto. Se perdió el gol el elenco de Trasandino de Los Andes. Había arco desguarnecido ahí, Rodolfo Sáez. Sí, arco libre, perdió una... La hizo bonita, pero definió horrible. Fue. Sale, saque lateral el cuadro de Trasandino para nosotros. De Los Andes. Farmacia Nueva Francesa. 22 años comprometidos con el bienestar de Linares. Independencia 794 y Chacabuco 483. Sale el cuadro de Partenares buscando la ofensiva. Lo corta toda la defensa el cuadro de Trasandino de Los Andes, que se aventuró en la ofensiva. Eliseo Miranda, bueno, el corte del Seba Arellana. Se va la pelota nuevamente a saque lateral para el cuadro de... Ha perdido presencia Sebastián Arellano en la zona de ataque, Rodolfo Sáez. Sí, como decía, es muy, muy solo, muy solo. No ha logrado sincronizarse con Castro arriba, Alfredo. Ese es el tema. Están como los dos delanteros muy desguarnecidos. Saque lateral para el cuadro del Tra con Jason Novoa. Balón largo de Novoa. Buscando a Arancibia. Bueno, el corte de Lucas Mondaca. La deja salir nomás Luquitas. ¡Ay! Saque lateral para el cuadro donde la vamos a ver Luis Segura Carmona. PC Wow, servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650, local C. ¿Cuánto llevamos en tiempo de juego, Rodolfo Sáez? 12 minutos, Alfredo. Y el marcador sigue en cero, la tiene Nazareno Fernández. El toque de NASA para que venga Kevin Leiva Saavedra para el cuadro de Partenales. Leiva, Nazareno Fernández. A ver qué es lo que hace el NASA. Por abajo tocando con Lucas Mondaca. Lucas, había falta. Sí, señor, falta clara contra Lucas Mondaca. En tres cortes de cancha cayó las perlas.
tiro libre para el cuadro de Portales. Por ahí puede ser, Rodolfo Sáez, creo yo. Sí, puede ser por algún balón detenido. Especialmente de esa, por esa banda también, si no es por un balón detenido, alguna jugada preparada, pero por ahí han salido los mejores pasajes de Deportes Linares. Por la banda izquierda sería, Alfredo. Estampados Tomax, somos identidad para Linares. Galería Brasil, local 20. Tiro libre para el cuadro del Depo. Lucas Mondaca, balón área, buscando por arriba Víctor Gálvez, que la controla y sale nomás para el cuadro de Trasandino de los Andes. Balón largo, se quiere meter en el Nambe, Matías Pérez. Ahumada, mira, bueno el control de Pérez, cuidado que persiste el peligro. Se viene Eliseo Miranda, la lucha contra Lucas Mondaca. Muy bien Lucas, como recuerda esa pelota, por Dios. Mira Luis Pérez Franco, cómo tiró la botella José Luis Laracarte, enojadísimo, está muy enojado el profe, no ve que sus jugadores no encuentran los espacios y se está complicando. A no rifar la pelota muchachos, Ahumada, Nazareno Fernández. Son las contras, Alfredo, son las contras muy rápidas. Vamos, esta contra nuestra, eso sí, se viene Kevin Leiva. Leiva con el centro, por arriba al corte de muy bien del bicho Rivales. Buena, se viene Nazareno Fernández en el área, la lucha Nazareno. Cobró mano. No ha sido un mal partido Nazareno Fernández, ¿eh? No, ha jugado bastante bien el día de hoy, solamente que los centros delanteros no lo ha podido nutrir bien. Y eso marca también atrás, mira. Cuidado que se viene el cuadro trascendido en los Andes. El bicho Olivares. Arancibia, no la pueden cortar. Cuidado que se viene el torito Arancibia. La lucha con Simón Arias. Había falta de Arias contra un jugador de Deportes Linares. Tiro libre. Se caldea el partido, Rodolfo Sáez, acá en el Regional de los Andes. Sí, está apretado y Trasandino está atacando. Y está atacando con llegada mucho más de lo que tenía antes Alfredo. Eso es lo que marca también la desesperación de Luis Pérez por intentar tratar de buscar en la banca alguna variante. Está apurando más el precalentamiento para buscar un cambio. Se mueve la banca del cuadro de Deportes Linares rápidamente. Se pone de pie. Era Kevin Leiva, un jugador complicado. Hay que levantarse rápido. Como tan rápido lo hacen los taxis de Radio Taxis H. Bueno, recuerda, puedes llamar al 732-21-21-21, 732-22-22-22. También tenemos WhatsApp, también lo puedes pedir con tu mega de navegación, más 569-834-22-436. Recuerda, más 569-834-22-24-36. Y en minutos, estamos en la puerta de tu casa este fin de semana de carrete. Ándate a la segura con Radio Taxis H. Bueno, a lo largo de Castro, bueno, corta defensa, cuadro del Tra. Lucas Mondaca. Retroceso de Lucas con el Carlos Ahumada. El Guaje buscando a Lucho Segura. Se le fue la pelota de la cancha. Ahí saque lateral para el cuadro de Deportes. Ya le vamos a ver. Lucho Segura para el Depo. Segura. Lucas Mondaca. A ver qué es lo que hace la perra al centro de Mondaca. A buscar a Castro de cabeza. No ha podido Castro. El Chiqui Garzo. El remate del Chiqui. La pelota se va de la cancha. Ahí saque de fondo. Es difícil tomar una pelota por pelotazo, Alfredo. Sí. O sea, ganar que Deportes Linares le gane en un pelotazo a la defensa de Trasandino es imposible. Es fuerte Trasandino por arriba. Es fuerte. Las llegadas de riesgo han sido solamente por juego, sí. Por aprovechar las bandas. Si no tiene otra alternativa, si jugar al pelotazo ya no te resultó los primeros 45 minutos y ahora tampoco. Vamos muchachos, Orellana para el cuadro de Deportes Linares. Nos subimos a la moto con Orellana. El Orellana retrocede con Lucho Segura, el centro de Segura, sácalo, dice en el centro de Segura, bajaron a Castro. Cayó Blandengue Castro. Se viene el primer cambio en Deportes Linares. Se viene Baltasar Hernández, el Balta. Central. Jugador proveniente de la Universidad de Concepción. Si quiere cuidarlo, Luis Pérez Franco. Nazareno Fernández. No alcanzó a llegar Kevin Leiva. Se vienen dos cambios entre Sandino Sánchez, el ticote número 9, Jorge Uribe. Y Baltasar Hernández en el cuadro de Deportes Linares. Vamos a ver. ¿Quién sale en el cuadro? El Depo, Uribe, jugador de ataque. En la contraparte, Baltasar Hernández, central. Que por lo que nos contó Carlos Cornejo, fue el mejor de la cancha en el último amistoso que jugó el Depo contra la selección de la Asociación de Fútbol Víctor Zavala Bravo. Empata a cero. Sale Eliseo Miranda, que estuvo con la pólvora apagada. Ingresa Jorge Uribe. Se retira Luis Segura. Ingresa Baltasar Hernández para el cuadro, el Depo. Central. Puede, vamos a ver cuál va a ser el movimiento táctico que hace Deportes. Si se queda con tres centrales, si manda Ronaldo Correa como lateral, vamos a ver lo que pasa acá. Ojo ahí Rodolfo Sáez con el dibujo táctico que va a tener el Depo. Lucha Kevin Leiva. Hay que ver cómo va a quedar parado Deportes. Vamos, había falta contra Kevin Leiva. Vamos a ver cuando está la lujura Virroja.
Hay tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. La vamos a ver. Ronaldo Correa para el cuadro del Depo. Estampados Tomax. Somos identidad para Linares. Galería Brasil, local 20. Aproximadamente, dice Daniel Aquinoz, 90 personas. Las contó. Aproximadamente. Hizo unas fotografías de récord, vio. 90. Buen número. Más algunos otros que están por acá en tribunas que también los vi. Están, sí, estamos en la cena. Saque lateral para cuadro de Deportes Linares. Kevin Leiva va a servir esta pelota muerta. Leiva. Julio Castro. La maneja comandante. Llega el Guaje Humada. Taconazo para que venga Nazareno Fernández. El Nasa. Retrocede Nasa para buscar a Ronaldo Correa. Retrocede Ronaldo con su arquero David Pérez. A no complicarse, David. Pérez, balón largo de Pérez. El bicho Olivares. La recupera el Depo con el Guaje Humada. Balón largo para que venga Julio Castro. El Chiqui Oyarzo. La maneja el Chiqui. A ver si es que mete el pase en profundidad del Chiqui. Oyarzo. Ahumada para el Depo. Ahumada en tres cuartos de cancha en terreno antagonista. Kevin Leiva perfilado para el centro de Leiva. Muy bien como lo corta, defensa del tra. Hernán Veras. Se viene Jorge Uribe para el cuadro de Trasandino Sández. Balón largo de Uribe. A ver si es que lo encuentra el Balta. Muy bien el Balta cortando esa pelota. El Chiqui Oyarzo no alcanzó a llegar. Muy bien como lo corta, defensa del cuadro de Trasandino Sández. Kevin Leiva. Sale el Depo con Nazareno Fernández, el Nasa. Gana y avanza el Nasa. Suelta la Nasa, muy bien el Nasa. El Chiqui Oyarzo. Oyarzo para el Depo. Oyarzo, el Chiqui. Se le exhibe el Balta, se le exhiben varios. Oyarzo, había mano de Uribe. Sí, señor, clarita. Ahí el juez del partido. Tiro libre para la escuadra de Deportes Linares en la empanada de la cancha. En el semicírculo central donde comenzó, donde tuvo vida este partido. Para el cuadro de Deportes Linares, 0-0 el marcador. Lo vimos a pura pasión. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC Wow. www.pcwow.cl. Muy buen partido de Fernanda hasta ahora, dentro de lo que quiero, se puede rescatar. Quiero que haya un remate de él. Sí, lo único que le pido a hacer. Ha jugado bien, claro, le falta el remate, dejar ahí un. Sí, tiene, un balón. Tiene el remate. El Chiqui de Arson, esta pelota muerta, ahí en pelota muerta, queremos encontrar vida. Dale, Chiqui, Chiqui, el centro del Chiqui. Bueno, con el despeje de defensa, cuando trascendió los Andes, Col. El bicho Olivares por la banda derecha se tuvo un saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. La vamos a ver el Balta. Balta será Hernández. Supermercado Vascuñán. Economía para la familia linarense. Arturo Prat, 11-10. Baltasar Hernández buscando a Julio Castro. El corte de defensa del cuadro de Trasandino los Andes. El bicho Olivares. La maneja Matías Pérez. El Mati Pérez con la pelota controlada. Ya le dijo a su marcador nomás. Se viene el Mati Pérez. Cuidado que quiere perfilar para el remate. Hernán Veras. El remate de Veras. Bueno, el corte de Kevin Leiva. Sale Nazareno Fernández para el Depo. El Nasa. Kevin Leiva. Ahumada. Nazareno Fernández. Balón largo del Nasa para que venga. El pase para el Seba Orellana. Agárrate que se viene el Cevita. Orellana. Por abajo el balón. No fue bueno el pase. A ver si llega el Chiqui Oyarzo. Sesión para Castro. El remate de comandante. Rebotó una pierna verde. Sí, señor. Hay córner para el cuadro de Deportes. El número del córner, José Luis Lara Carter. 3. Con toda serie de ese 3, José Lara Carter. El tercer córner para el cuadro de Deportes Linares. Vamos, Depo, que se puede, mi alma. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. 20 minutos de este primer, segundo tiempo del partido, perdón. El Chiqui Oyarzo en esta pelota muerta. Va a venir el Chiqui para salir el tiro libre para el córner para el cuadro de Deportes Linares. Oyarzo. Todos arriba, viene el centro de Oyarzo. No alcanzó a llegar Lucas Mondaca, la pelota no ha ido. El Nasa. Nazareno, Kevin Leiva, se viene Nazareno Fernández, va a venir el centro del Nasa, por abajo, lo Juan defendía, a ver si que llega Kevin Leiva. Era bueno el pase, no sé, su concreción. Muy hay, bien. Hay cositas interesantes, sí, en este Depo, Rodolfo. Sí, sí, está jugando, se está rearmando el Deportivo después de los embates directos del elenco de Trasandino, y eso es lo que tiene que hacer, tiene que arroparse bien atrás, porque entre Veras, un muy buen jugador que ha provocado por lo menos dos desaguisados en el área de Albirroja. Nos falta esas pizcas de personalidad y de fuerza a la hora de meternos en el área. Ahí está la posibilidad de encarar. Mira, vamos, aquí. Se viene Castro, ya son largo. A buscar a Castro, la despejó muy bien la Ticota 93. Michel Quesada. Corner. Se va a córner el cuarto. Cuarto y tercero. Gracias, José Lira Cartes, para el cuadro de Deportes Linares. Fernando Roselot, siempre con la camiseta puesta con Deportes Linares. Vamos, Depo, nos tomamos las manitos. Se viene Brian Núñez, el diablillo. Creo yo que va a salir Orellana. Sería Orellana. Sí, creo yo. Un cambio marcado por lo que ha acontecido en el partido. Vamos. Y tiene más poder, más encarador el Diablo Núñez. ¿Qué es lo que requiere el partido también?
El centro de Mondaca por abajo en definitiva. ¡Cuidado esa pelota! El despeje la defensa del cuadro de Trascendiendo los Andes. Lucas, segundo balón. El centro de Mondaca, todos arriba. Llega Ronaldo Correa, lo empujaban y... Nada, dijo el juez de partido. Reclama la banca. Muy blando, sí, cayó Correa, haciendo que es un jugador sobre el 1.85. Sale rápidamente el cuadro de Trascendiendo los Andes. La lucha el Balta, muy bien de cabezazo el Balta. Muy bien replegado atrás. Matías Pérez, el bicho Olivares, corta la Balta. No pudo llegar el Balta, pero no alcanzó a llegar Matías Pérez. Cambio en Linares. Juega sale el cuadro de Deportes Linares. Sí, lo habíamos dicho, Rodolfo Sáez. Sale Sebastián Linares y entra ¿quién? El Diablo Núñez. Brian Núñez, vamos Diablillo. Más personalidad y sería una sociedad con Julio Castro y con Nazareno Fernández, Alfredo. Más socios, hay muchachos, más socios. El partido lo requiere. El bicho Olivares en el saque lateral para el cuadro de Trascendido de los Andes. 23 minutos de este segundo tiempo del partido. Lo vimos con pasión el Birroja en todas nuestras plataformas. Radio, Embrace y Vine en ese canal 30. El bicho Olivares. Balón largo del bicho. A buscar una ofensiva el cuadro de Estrada. ¡Chilena! ¡Venga la chilena! De Hernán Veras. Ojo con los punteros del Estrada. Adolfo Sáez con son Veras. Son peligrosos totalmente. Ojo con Veras. Ojo con Veras, ojo con Pérez, son buenos. Y cuando digo son entre buenos. Pérez y Pérez nos tienen un desaguisado en el área del Virroja, Alfredo. Sí, sale Pérez para el cuadro de Partidones. El candado del Virroja, balón largo, muchachos. A no perder el aire, a no perder la vida, a no perder la lucha. Saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes con la tricota número 17 de Fabián Barbosa. Vamos, muchachos, que se puede. Kevin Leiva no llega. La tiene Jorge Uribe. Retrocede Uribe. Barbosa. Buscando a Matías Pérez. No puede el Balta. Cuidado que se quiere filtrar Matías Pérez. Pérez en el área de herencia. Lucha contra el Balta. Pérez. Retrocede con Jason Novoa. Va a venir el centro de Novoa. La lucha en ofensiva. El cuadro del Tra. Arancibia. El balón del bicho Olivares. Buen remate del bicho. Se va así. Fuera de la cancha. Ahí saque de fondo. Se avecina atrás Andino Rolfo Sáenz en estos últimos minutos de partido. Está atacando, por eso te decía, si tú dejas tanto a Pérez como a Vera suelto, es complicado tratar de poder armar un juego, mantener una estructura de orden. Deportes Linares se ve a chispazos con algunas salidas, pero está un poco débil la defensa, Alfredo. Y eso es lo que provoca la desesperación de Franco. El despeje de Kevin Lima Saavedra buscando al Chico Yarzo. En la lucha contra Simón Arias, no la pudo controlar el Chico Yarzo. Ahí saque lateral para el cuadro de Trascendiendo los Andes. Vamos a ver Fabián Barbosa. Entre saque lateral para el cuadro del Depo. Barbosa. Vamos, Depo, que se puede. A lo largo, bueno, el corte de Carlos Ahumada al guaje. El corte de Bicho Olivares. Arias. Uribe. Buscando el centro. Muy bien, Pérez. Muy bien, Pérez. Rápido, rápido, muchachos. Están todos tomados. Pérez, que al final se mosquea un poco porque claro, quiso salir rápido. No hubo la misma reacción en el acomodamiento ofensivo. Lucas Mondaca no puede contra el bicho Olivares. Ahumada. El Chico Yarza que no puede por arriba. Sale Guaje Ahumada para el cuadro del Depo. Ahumada. No la pierdas, Guaje. Se viene con Arancibia para el cuadro de Trasandino. El toque por la banda izquierda para que venga Matías Pérez. El mate y Pérez perfilado para el centro. A ver qué es lo que hace Pérez. Bueno, el corte del gato Bastini Ribarra. El Chico Yarzo. Castro. ¿Quién acompaña a Castro? La sesión para que venga Nazareno Fernández. Más rápido ahí, muchachos. Más frescos. Nazareno Fernández. El Nasa. Lucas Mondaca. Balón por la banda de derecha para que venga Brian Núñez. Vamos, Diablillo. Júgate, Diablillo. Está fresco. Núñez, el centro de Núñez. Muy pasada la pelota. Va a llegar Lucas Mondaca por la otra banda. A ver si es que llega o no llega. Llega, no llega, llega, no llega. No llegó. El balón se va. Se enoja Luis Pérez Franco. Porque no encaran. No encaran. No encaran. Y llegan, hacen la jugada bien. Y están muy solos, si tú te diste cuenta. Si no es por la jugada de Núñez. Quedó muy, muy solo al tirar el centro. Y Julio Castro está buscando pelota al medio. Entonces es muy difícil tratar de buscar una organización más rápida en Deportes Linares. Por eso es que también cuando atacan, como lo hacen de una forma desordenada, llega el elenco Trasandino y te pilla muy... Ahumada el guaje, saca remate, guaje, el remate de Ahumada. La pelota se fue caprichosamente fuera.
por ahí, Rodolfo Sáenz, encaremos, busquemos, si podemos, rematemos. Sí, es que falta eso, falta la posibilidad de encarar, como tú decías, la pelota de darle un balón a Nazareno Fernández para poder disparar, aprovechar los balones de distancia, pero evitar esos centros absurdos, evitar el juego muy, muy práctico atrás, porque no está resultando. Trasandino está haciendo un elenco demasiado ofensivo, está completando toda la línea de Deportes Linares. Va a salir el cuadro de Deportes Linares con Kevin Leiva Saavedra. Estamos en tiempo de juego de este partido, 27 minutos ya de la segunda parte. Barbosa, balón largo para que venga José Arancibia, la lucha Arancibia contra Rolando Correa. Avance más de la cancha, saque lateral para el cuadro del Cóndor de los Andes. Todos arriba en el elenco verde. PC Wow, servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650, local C. Vamos de pito lindo a jugar, a luchar y a no claudicar. Barbosa en el saque lateral para el cuadro del Tras, buscando por arriba. Muy bien el corte de Rolando Correa, buscando a comandante Julio Castro. Solo contra Mundo Castro. Kevin Leiva. Leiva, balón largo. Sale el cuadro, entra con el bicho Olivares. Matías Pérez busca abrir espacios en el elenco verde. El Mati Pérez por la banda izquierda. Pérez, balón largo para que venga el bicho Olivares. Atención, está cantado el centro. Bueno, el corte del Valta Hernández. Se viene otro cambio en línea. Brian Porfleet. No sé quién sacará, pero el partido pide sociedad para acompañar a Castro. No creo que arriesgue tanto Luis Pérez Franco con sacar a Castro. No. Sale Hernán Veras. Ingresa número 6, Kevin Galdames. Hernán Veras. Muy buen jugador Veras. Muy buen partido Veras, Rodolfo Sáenz. Sí, muy buen jugador. Con Pérez tenían un desaguisado en Deportes Linares. Se viene Brian Menesteo. Brian Porfleet en el cuadro, el Depo. Vamos a ver quién sale en el colbirrojo. Dan un poco más de movimiento al medio. Vamos, arriba la pelota no se ha ido todavía. Arancibia, Simón Arias, el centro de Arias, todos arriba a buscar. Se viene Galdames. Galdames que gana metros, está cantado el centro de Kevin Galdames por la banda derecha, el centro de Galdames. Se había ido la pelota afuera, sí señor. Ahora se viene el cambio. Ahora se viene el cambio, vamos a ver quién sale en el cuadro albirrojo. Vamos a ver qué indica la papeleta, qué indica el altoparlante. Número 16. Sale Nazareno Fernández. Nazareno Fernández. Se ingresa. Brian estaba haciendo un mal partido. O sea, cambio por posición. No. Si a Brian Porfi lo va a fijar como centro delantero. Castro por la izquierda. Y arriesga Luis Pérez Franco. Claro. Arriesga, ¿eh? Lo sale a buscar. La instrucción directa a Castro. Si con él tiene que entenderse. Kevin Galdames. Bien ahí, muchachos. Salgamos a buscar el partido, el Chique Garzo. Oyarzo que la recupera. Vamos rápido en la salida, muchachos. Oyarzo para el Depo. Oyarzo. Balón para que venga Castro. Muy bien. Reinaldo Humada para el cuadro del Tra. Matías Pérez, no fue bueno su pase. El Guaje Humada, Castro. El taconazo bueno para que venga Brian Núñez para la banda derecha. Juega de Olivia. Hay que encarar, amigo mío. Brian Núñez. Le jalaba la camiseta al juez del partido que dice nada, señor. Rápidamente sale el Mati Pérez para el cuadro del Tra. A encontrarse con la marca de Walter Hernández. Se viene Uribe, balón largo para que venga el Mati Pérez para la pelota del cuadro del Tra. Por la banda izquierda se la juega el Mati Pérez, va a sacar remate, ¡palo! ¡Otra vez Uribe! ¡Nos salvamos, señoras y señores! ¡Pudo haber sido Rolfo Sáenz el primero para el cuadro verde! Por un palo, creo que la suerte está a nuestro favor, por ahora. Pero muy mala la salida del árbitro, debió haber hecho algo porque sí fue falta Brian Núñez y por producto de esa falta también el elenco de Trasandino aprovechó y te salió de contragolpe. Sí, ese es el problema, el contragolpe Trasandino es demasiado rápido y el cómo nos podemos defender de eso. Castro, hay que mantener la pelota lo más lejos de nuestra área. Porfleet, Porfleet, muy bien el corte en la defensa, el cuadro del Tra con el tico número 23, Michel Quesada. Todavía sufro con ese remate en el palo, Rodolfo Sáenz. ¿Qué te puedo decir? Complicado esa pelota, Alfredo. De un balón cuando nos pidió a todo Deportes Linares arriba, a partir de un carrerón se provoca esa jugada del palo, Alfredo. Y van a buscar a Baltasar, ¿eh? Van a buscar la banda de Baltasar, Rodolfo Sáenz. Se ve un poco más lento el jugador albirrojo. Por ahí está el tema del cambio, pero vamos a ver si se mejora en esto ya 15 minutos que nos van quedando. Galvez, balón largo. Rolando Correa. Se viene el cuadro del Tra.
buscando con Arancibia, el remate Arancibia, muy bien la cuida, la mata el Depo. Sale con los Ahumada del Guaje. Castro. El corte de Vicente Olivares. Kevin Galdames que no la pudo controlar. El balón se va a sacar lateral para el cuadro de Deportes Linares. Estampados Tomax. Somos identidad para Linares. Galería Brasil, local 20. Sale la pelota nuevamente. Saque lateral para el cuadro de Deportes Linares con Kevin Leiva Saavedra. Entregados a la suerte en este partido, a la individualidad. Jala también a la colectividad. Brian Porflit. Julio Castro. Balón de Castro. A ver si llega Brian Núñez. El corte de Simón Arias. Sale el cuadro de Trascendido en los Andes. Kevin Galdames. Balón largo para que venga Arancibia. La va a cuidar muy bien Ronaldo Correa. La lucha, Correa la cuida, Correa le dejaba una patadita, pero no, nada, dice el juez del partido. Juguemos nomás con el candado albirrojo de David Pérez. Recuerda que además hay que moverse rápido este fin de semana, hay que moverse cómodo, hay que moverse seguro con Radio Taxis. Achibueno, recuerda que nos puede pedir en nuestro WhatsApp Radio Taxis Achibueno, más 569-834-436. Recuerda que lo puedes pedir más 569-834-2436 y recuerda que también puedes llamar al 732-2121 21 22 22 22 22. Y en minutos estamos en la puerta tocando de tu casa, tocando el bocinazo para llevarte donde tú quieras, tanto dentro como fuera de Linares. Radio Taxis Achibueno es parte de Pasión Albirroja. Pasión Albirroja, pura pasión. Se detiene todo, juez, que le hace llamado a Brian Porfley, Rodolfo Sáez. Un poquito más por alguna falta o a algo, terminar las camorras, bien. Portémonos bien, juguemos. Enfriar el partido. Todavía queda tiempo. Sazen en la pelota. Kevin Leiva. Leiva. Tocándola con Brian Núñez. Se cambió de banda el Diablillo. Pase para que venga Kevin Leiva. Leiva, el corte de Vicente Olivares. A ver si es que llega Castro. Muy bien Olivares. En segunda intervención llega muy bien. Ahumada el Guaje. Había falta de Carlos Ahumada contra la etiqueta número 9, Jorge Uribe. Tiro libre para el cuadro de Trasandino de los Andes por la banda derecha. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Sale el cuadro del track con el arquero Víctor Gálvez. Gálvez, en el tiro libre para el cuadro de Trasandino de los Andes. Gálvez, balón largo de Gálvez. Todos arriba buscando a Arancibia. José Arancibia se quiere ver el final para el remate. No le den línea de fondo. El Mati Pérez se le acabó la cancha. Sí, sí, sí. No, no, no. No se ha acabado. José Arancibia. El centro de Arancibia. Muy bien, Brian Núñez. Se acuerda esa pelota. La lucha en la Diablillo. Arancibia. La lucha, Brian Núñez. Muy bien, Núñez. Nada, dice el juego de partido. Juguémosla, muchachos. Saque lateral para el cuadro de Deportes. Sufre, sufre el Depo. Esto ya tiempo de juego, 35 minutos del partido. Vamos muchachos, que se puede. Jugamos todos con el equipo ganador de Pasión Albirroja. 0-0 el marcador acá, en el Estadio Regional de los Andes. Lo vivimos, lo sufrimos, 36 minutos de este segundo tiempo del partido. Baltasar Hernández para el cuadro de Partenares. El Balta. Buscando. Entrase con el gol Julio Castro. Porflit. No puede llegar Brian Esteban. Juego de partido que cobra falta. Tarjeta amarilla para Brian Porflit. Le dejó la pierna. Le había llamado la atención a Brian Porflit el juez de partido. Antes ya le había dado. Ya le había llamado la atención. Advertido. Y ahora ya puso tarjeta. Va a salir el arquero del cuadro, el TAP Víctor Gálvez. Para servir pelota muerta. El centro largo, todos arriba. Muy bien el corte de Castro. El bicho Olivares. Se viene el cuadro del tra. Tocándole, buscando con el Mati Pérez. Él, se le acaba la cancha el Mati Pérez. ¡Sí, señor! Saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. Baltasar Hernández. Carlos Ahumada. Sale Carlos Ahumada al guaje buscando a Brian Porflit. Lucha Brian Esteban. Va a salir número 23, Michel Quesada para el cuadro del tra. Balón largo.
A ver si llega Ronaldo, corre en el despeje. Ronaldo. El pelota se va de la cancha. Hay saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. 37 minutos del partido. Lo busca más el tres, Rodolfo Sáenz, en estos minutos finales. Sí, en estos últimos minutos ha sido Trasandino quien ha tenido el protagonismo del partido. Y Deportes Linares se ha replegado y un poco desordenado. Creo que no le han resultado hasta ahora los cambios a Luis Pérez. Sale el cuadro del Depo. Lo corta todo el tra. Se viene Uribe. El remate de Uribe. La pelota se va de la cancha. Saque de fondo para el cuadro de Deportes Linares con su arquero David Ignacio Pérez. Estampados Tomax. Somos identidad para Linares. Galería Brasil, local 20. Sale David Pérez en el cuadro de Deportes Linares. Pérez. A buscar a Mondaca, no puede Lucas. Simón Arias. Baltasar Hernández. Brian Núñez, vamos Diablillo, a jugársela. No fue bueno el pase. Vicente Olivares. El Balta. Buscando y abriendo con Ronaldo Correa. Correa, balón largo. No fue bueno el pase de Correa. Lo recupera todo el atleta número 17. Fabián Barbosa. Barbosa en el cuadro de Trasandino. Los Andes. Muy bien, Kirillina, que extrema recursos para cortar ese balón. Saque lateral nuevamente para el cuadro de Trasandino de los Andes, que es dueño de ambos. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PC Wow. www.pcwow.cl. Sale José Arancibia, número 2, Jorge Flores. Creo que a Uribe se le va a pedir más presencia. Arancibia, que fue un partido de dulce y de agraz, tuvo algunas opciones, pero la marca de Ronaldo Correa en algún momento lo tuvo bien manejado. Uribe en el cuadro de Trasandino de los Andes. 0-0 el marcador. Saque lateral para el cuadro verde. Buscando la ofensiva. Lucha con todo el tramo. Viene el corte de Brian Porflit. Se viene el Depo con el Chico Yarzo. Va a lo largo del Chique. No llega ningún receptor a esa pelota. Va a salir Víctor Gálvez. Perdimos la bruja en el ataque, Rodolfo Sáenz. Sí, no hay. Por eso te decía. Y creo que la salida de Nazareno Fernández algo pudo haber provocado. Porque el cambio no tuvo. No mantuvimos de la misma forma, sin alguna salida y sin y perdimos el juego al medio. Entonces, dale. Como es un pelotazo y Castro tiene que ir a buscar la pelota solo, igual que Núñez, y jugar sin jugando al pelotazo, que no va a llegar a ninguna parte como ahora. El pase para que venga Brian Porflit. La sesión para Mondaca, no llegó Lucas. Va a llegar sin Matías Pérez para el cuadro del tras. Se la dieron al más peligroso, pero sabía de la pelota. Sí, señor, la vio. El Lina que corre por la banda de tribunas. Saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. Farmacia Nueva Francesa. Precios al alcance de todos. Independencia 794 y Chacabuco 483. 40 minutos de segundo tiempo del partido. Buscan a Brian Porflit. No pudo llegar Brian Esteban. La pelota se va de la cancha. Nuevo saque lateral para el cuadro de Trasandino de los Andes. Recuerda quién se ficha Linares. Sacamos Super Promo Albirroja a esta hora de la tarde. José Luis Larracar nos cuenta brevemente cuál es la promo que tiene ese fiche a esta hora de la tarde. Maxala 386. 12 fiches de Reineta más papas fritas por 9.990 pesos. Aprovecha de llamar el último minuto de partido. Así es, aprovecha la Super Promo que tenemos en Cefiche Linares. Maxala 386. Local B, recuerda que para más información puedes ingresar a nuestro fanpage Cefiche Linares. Estamos contigo a toda hora poniéndole el mejor sabor. El Chico Yarzo. Balón para que venga acá. Estamos viendo el corte de Vicente Olivares. Va a llegar Brian Porflit. Bueno, el corte, el ticote número 23. Michel Quesada. Kevin Leiva. Se viene el Chico Yarzo para el Depo. Oyarzo. Se juega la persona de Oyarzo. No fue bueno el paso de Oyarzo. Extraviado en el partido el Chico Yarzo, Rodolfo Sáenz. No hay a quién, Alfredo. Están de verdad demasiado distanciados los delanteros albirrojos. Vamos Castro. Va a llegar Comandante. El remate de Castro. No era el remate de Castro. Mala señal en esa jugada de Castro, donde avanzaba a campo abierto Brian Núñez, Rodolfo. Es que Deportes Linares ha ido perdiendo las ideas. Ese es el tema. Mediante pasa el tiempo se ha dedicado más que nada a poder defender y no poder llegar más allá. Nos hemos quedado y a esperar. Ojalá podamos mantener el mismo. Ojalá se pueda mantener el resultado hasta ahora, podamos buscar alguna jugada bendita o alguna iluminación por parte de nuestros jugadores para poder, alguna genialidad para poder llegar al gol. Barbosa. Se viene Barbosa, se viene el cuadro del tras.
Lucha con todo el elenco verde. Sale rápidamente Kevin Leiva. Brian Porflit. La sesión para que venga Kevin Leiva. Bueno, el corte de defensa, el cuadro del tras. Simón Arias. Balón largo de Arias para que venga Matías Pérez, el Mati. Pérez, balón largo. La pasada, la tricota número 30 de Jenson Novoa. La cuida el Balta. Había falta contra el Balta. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Estamos ya en tiempo de juego. 42 minutos de este segundo tiempo del match. Seguimos en cero. Acá en el Estadio Regional de los Andes. Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Sale el Depo. David Pérez, balón largo en ofensiva. Había falta de Lucas Mondaca contra Simón Arias. Se le acaban las ideas ofensivas al cuadro de Deportes Linares. Tiro libre para el cuadro del TRA. Estamos ya en las postrimerías de este segundo tiempo del partido. Va a jugar el cuadro del Trasandino de los Andes. Balón largo en ofensiva. Déjenla pasar, muchachos. Sí, señor. Llega David Pérez, que la controla con una almohada en el pecho. Esperando la tranquilidad, a ver si es que se pueden ordenar un poco para buscar la salida. Sale David Pérez para el cuadro del Depo. Pérez. Castro. Castro la manejaba con la mano, sí, señor. La echa para atrás. Tiro libre para el cuadro de Trasandino de los Andes con Reinaldo Ahumada. PC Wow, servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650, local C. 44 minutos de segundo tiempo del partido. Sale el cuadro del track con Jason Novoa. Novoa. Matías Pérez, a ver si la recuperamos, muchachos. Sale Lucas Mondaca, Brian Núñez. Rápido el toque, se viene Lucas Mondaca. Había patada fea contra Brian Núñez. Número 30, Jason Novoa, tarjeta amarilla. No. Fea infracción para Brian Núñez, Rodolfo Sáenz. Sí, era la única forma de cortar el contragolpe que venía. Uno de los pocos contragolpes buenos y lo cortaron ahí con el foul táctico, Alfredo. Bueno, y quedó con la tarjeta amarilla el número 30. Farmacia Nueva Francesa, 22 años comprometidos con el bienestar de Linares. Independencia 794 y Chacabuco 483. Jason Novoa jugó amonestado en el cuadro de Trasandino de los Andes. En casi el adicional de este segundo tiempo de este match. Tiro libre para el Depo, Ahumada. Balón largo de Ahumada. A buscar a Brian Porfrit. No puede de cabeza Brian. No hemos podido de cabeza y no podremos porque si no se puede, son muy buenos, sí. Los centrales Trasandino de los Andes por arriba. Son muy hábiles. Del partido anterior lo vimos y ahora también se reafirma. Alfredo. Castro no lo puede. Simón Arias. Balón para que venga Flores para el cuadro del tras. Se viene el Mati Pérez por la banda derecha, el centro de Pérez, Uribe, Gustavo, que está Simón Arias. El amague de Arias, tapadón, tapadón de David Pérez, madre mía. Muy bien, el candado albirrojo se luce ante el remate de Simón Arias. Ahí arquero, Alfredo. Fue como un gol para poder mantener el empate ya en los descuentos del partido, Alfredo. Muy bien Pérez. Se enoja. Y Pérez ya. El otro Pérez se enoja. Corre para el cuadro del tras. Se acrecienta la lucha del tras. Esta pelota muerta. Todos arriba. Bueno, el corte de Porfrit. El Chapulín quería ir a cabecear. Claro. Ahí se puso de pie. Va a salir Kevin Galdames para el cuadro del tras. Se la cede a Barbosa. Saque la tras para el cuadro del tras. Andrés de los Andes. Última jugada ya, este segundo tiempo del partido, 0-0 el marcador. Cuidado, el centro arriba, muy bien el corte de Brian Porflit. Kevin Leiva. Se viene el taco con Uribe, cuidado el remate. La vez que viene Lucas Mondaca, la pelota no se ha ido. Uribe, Flores, el bicho Olivares, Uribe. Se viene Barbosa para el cuadro, el tras Barbosa por la banda derecha. Barbosa al centro de Barbosa, muy bien el corte de Rolando Correa. Saque la muchacha, la pelota quema en el área linarense. Nuevo saque atrás para el cuadro de Trasandino de los Andes. Estamos ya en tiempo de juego, 47 minutos de este segundo tiempo del partido. Sufrimos todos acá en el regional de los Andes, Rodolfo Sáenz. Sí, complicado, cómo no poder sacar una pelota del área, Alfredo. No tener una salida limpia. Saque atrás para el cuadro del tras. Arriba la pelota, cuidado, despejela muchachos. Había empujón de por medio, sí señor, había empujón. Contra Lucas Mondaca.
tiro libre, creo yo, Rodolfo Sáez. Puede ser la última jugada. Que esto va a terminar acá ya. Sale David Pérez para el cuadro de Deportes Linares. Vamos a ver Pérez, que se toma su tiempo. Pérez. Arriba la pelota a buscar algún delantero. Brian Porflit. Había mano de Brian Porflit. Genera rápidamente el tracón. La recupera Brian Núñez. Entre tres quiere pasar. Le ponían el cuerpo a la marca. Saque lateral cuando hace gracias, señores. ¡No! Terminó el partido. Deportes Linares 0. El cuadro de Trasandino de los Andes 0. Punto que no es ni bueno ni malo. Pero como se dio el partido, es un punto ganado. Linares tiene altas opciones de que no quede en la punta. Pero como se dio el partido, sumamos un punto antes de perder dos. Sí, sí. Y de darle los dos puntos a Trasandino, quien también ya tuvo su fecha libre y nos podía superar un poco más en la tabla. Entonces eran dos fuerzas parejas que se mostraron en la cancha, un 0-0 con un con una presentación bastante displicente de Deportes Linares, pero en su pragmatismo pudo alcanzar el objetivo. Y si vino a buscar el punto, fue un negocio redondo por parte del elenco albirrojo frente a un Trasandino que jugó bastante bien, dominó las áreas, pero no tuvo lo que tuvo Deportes Linares cuando lo miramos. La suerte, el palo que tuvo Trasandino y la tapada de David Pérez fueron los detonantes que mantuvieron el 0-0 el día de hoy. Alfredo José Luis. Alfredo va a buscar. Acá. Sí, Alfredo fue a hacer la entrevista en la cancha en estos momentos. Sí. Y ahí va la lujuria albirroja. El elenco de Deportes Linares ahí a saludar a su hinchada fiel que vino hoy día, este centenar de hinchas linarenses que vinieron hoy día a acompañar a Deportes Linares en este partido que fue, por lo menos hasta ahora mantenemos la punta y hay que esperar el partido de Deportes Concepción contra Rancagua Sur. Sí, un partido difícil también. Un partido difícil también, sí. Porque Rancagua Sur tiene 24 puntos y de ganar ya los 27. Pero está allá. Vamos viendo si se puede escuchar, sí, o no. Sí, Alfredo, sí. ¿Ahí se bien. Escucha? Sí. Ya. Sí. Vamos a intentar meternos a poder conversar con la jugadora de Deportes Linares. Este partido que terminó 0-0 acá en el Estadio de los Andes. Estamos en vivo para Pasión Albirroja. Vamos a ver, bueno, Luis Pérez Franco, que se fue Raudio Veloz. A... ¿Te queda Nazareno acá? Al final, rumbo. Una foto por acá. ¿Sí? Alfredo. Ahí está buscando ahí a un jugador de Deportes Linares para la entrevista. Oh. Alfredo. Ya, vamos a tomar a Baltasar, sí. Que viene rápidamente. Acá para poder comentar brevemente lo que fue post. Acércate más, Alfredo. Un poco más, vamos a ir al baño. Para poder llegar a la entrevista. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Sí. Baltasar Hernández, partidazo el día de hoy. Bueno, ahí está la cámara de la gente. Partido muy duro. Trasandino incluso se cargó por tu banda al final del partido. Pero lograron mantener un empate que es igual suma. Empate que suma, un partido súper difícil. La cancha. Bien trabajando. Un empate que. Bien visto y bueno, prepararnos. Partido muy difícil con Rengo. Hay que asegurar los tres puntos porque Deportes Linares luego tiene fecha libre. Sí, no, hay que asegurar los tres puntos y bueno, solo pensamos en la fecha libre, seguir trabajando de la misma manera, no bajar los brazos y bueno, partido a partido vamos a ver y queremos lo que todos quieren, que ascender. Balta, fue tu debut el día de hoy, ¿cómo también evalúas lo mismo? No, bueno, el profe me dio la confianza, creo que he venido trabajando bien. Y bueno, mi debut, tengo recién 17 años, tengo que aprender mucho, pero feliz, muy feliz. Y bueno, los nervios siempre están, pero creo que los pude contener y la única palabra que puedo decir es feliz, feliz. Muy bien, Balta, te dejamos para que vayan Marines, muchas gracias. Para que vuelvan, bueno, vale, Balta. Vamos a ver si podemos conversar con Nazareno Fernández, quien saluda a ex compañero, además de que él es ex jugador de Trasandino. Nasa, un poquitito, porfa, que estamos en vivo para la transmisión, al tiro te podemos
después entregar para que puedas compartir con tus ex compañeros. Bueno, viene Nazareno Fernández acá para conversar con la gente de Pasiones Virojas. Estamos viendo en vivo ya, Nazareno. Nasa, bueno, ahí te está saludando el camarógrafo incluso para que mires para allá. Nazareno, partido 0-0. ¿Cómo evalúas el cometido de Deportes Linares en un empate que hace historia? Buenas tardes. La verdad es que un partido difícil, un contrincante también fuerte, buenos jugadores individualmente, buen equipo. Y bueno, también nos costó el hecho de la cancha, difícil de jugar acá, lograr nuestro juego. Se interrumpe mucho. Yo creo que en el juego también hubieron muchas faltas, lo cual complicaron el juego. Se hizo difícil, como le digo, mantener la posesión. Pero sin embargo, igual un resultado positivo para nosotros. Venimos entrenando bien, también ha sido buena. Y un empate contra Sandino creo que no es malo. Sin embargo, no es algo con lo cual no te va a satisfacer, sino que debemos seguir adelante y ahora con Rengo obtener esos tres puntitos que pueden ser fundamentales. Es vital sumar con Rengo porque hay que recordar que el fin de semana después quedamos libres, así que hay que sumar sí o sí. Hoy día el empate no es malo, pero no perder el impulso con el cual viene Deportes Linares. No, exacto. Toda la razón en eso, no hay que perder el impulso. Ya ahora por lo menos sumamos un punto. La semana no podemos sumar, así que ahora vamos a sumar un punto contra Rosandino y a ir por esos tres puntos si Dios lo permite. En pasajes del partido nacional te vimos bastante cómodo, encaraste, metiste. ¿Cómo evaluas tu cometido personal? Que en realidad también lo vimos desde la caseta, incluso cuando saliste, Deportes Linares ofensivamente perdió la brújula. Bueno, la verdad es que en el cambio intentaron buscar más pelotazos ya que era difícil jugar. Yo por parte me sentí bien, sin embargo igual me sentía cansado y al último minuto me costaba entrar en el juego o ir al quite. Pero sentí que hice un buen partido, en algo pude ayudar y al equipo. Y nada, seguir trabajando ahora para poder aguantarlo. Doble función el día de hoy, por último, Nazareno, quitar y distribuir. ¿Cómo te sentiste lo mismo en esta doble función? Cumplir con todo lo que pide el profe, tanto como quitar como atacar. Muy bien, Nasa, muchas gracias, buen retorno, estamos al habla. Alfredo. Con el volante albirrojo, Rodolfo Sáenz, pequeños comentarios sí. Para terminar la transmisión. No, para poder ya cerrar la transmisión del partido, es un punto ganado, como dijiste anteriormente, Deportes Linares perdió la brújula dentro del partido. Creo que los cambios no fueron, no acertó con los cambios Luis Pérez. Pero sí, escuchando a Nazareno, sí, estaba cansado y ya no le daban más las piernas para poder jugar. Podría ser un cambio obligado. Tuvimos suerte, el palo, el tapadón de Pérez. Tuvimos en el primer tiempo la posibilidad de poder llegar al gol, pero no se pudo. Y a la suma y la resta es un punto valioso que nos llevamos para la séptima región. Esperar el partido contra Rengo y ya después tener la fecha que nos corresponde libre, Alfredo. Ya con eso sería lo más al punto a destacar. Ya los aspectos técnicos deberían ya tratar de trabajarse un poco más. En donde Deportes Linares tiene que recuperar el juego. Puede ser el día de hoy que el factor cancha pudo haber afectado al momento de hacer el fútbol, el cual en el estado en el que estaba Deportes Linares no está acostumbrado a esto, pero poder ver y analizar a la suma de cuentas lo que se consiguió, que fue el punto, Alfredo. Así es, Rodolfo Sáenz, partido ya finalizado, los jugadores se notaban cansados. Sí, sí, hoy Nazareno día, lo dijo. Sí, hoy día Deportes Linares hizo el esfuerzo físico en una cancha que muchas veces le cortó dinamismo al equipo, también le pasó la cuenta a Trasandino. No tuvo grandes llegadas, o sea, no tuvo muchas llegadas, pero las que tuvo fueron de peligro real. Fue preciso, fue muy efectivo a la hora de llegar, no a la hora de definir, pero sí fue muy efectivo a la hora de lograr hacerle daño a Deportes Linares. Así es, Rodolfo Sáenz, te damos el pase, Rodolfito, para que des las estadísticas del partido. Tiros al arco para el elenco de Trasandino fueron 7, para Deportes Linares 6. Corners, 4 para el elenco de Trasandino y 4 para Deportes Linares. Fuera de juego, 1 para el elenco Trasandino, 0 para Deportes Linares. El tema de la falta, y se marca la diferencia un poco en 10 faltas para el elenco Trasandino y 14 para Deportes Linares. Friccionó mucho el juego al medio.
Tarjetas amarillas, dos para el elenco trasandino y una para Deportes Linares. No hubieron expulsados el día de hoy, así como tampoco hubieron goles, Alfredo. José Luis. Sí, así esos partidos se notó parejo, en la estadística lo así lo demuestran. Y creo que Linares le complicó un poquito la cancha, el control del balón fue muy difícil para Deportes Linares. No así para Trasandino, que ya conoce su cancha, que sabe que le va a costar un bote más. Y Nazareno tampoco se notó que conocía que el balón iba a dar dos botes más, un bote más, que al controlar tenías que picar de nuevo. Y eso creo que le complicó al pasar también, del partido. Y eso provocó el desgaste también en Deportes Linares. Muchachos, sin nada más que agregar, agradecer a toda la gente que el día de hoy nos acompañó en esta transmisión. Fue un buen trabajo realizado desde acá, con todo cariño a la gente que sigue las transmisiones de Pasión Albirroja a través de Radio Ambrosio, a través de Linares y a través de Canal 30. No sé si ustedes quieren agregar algunos saludos antes de finalizar esta transmisión del día de hoy. Sí, saludar a la familia que está en la casa del partido, saludar a Paula con la familia y a mi mamá y mi tío también, que están preocupados ahí pendientes de la transmisión. Por último, muchachos, el día sábado a las 4 de la tarde se va a jugar el gran partido de Deportes Linares contra el cuadro de Deportes Rengo. Ese día el estadio tiene que latir, el estadio tiene que rugir. Hay que ser locales más que nunca ese día, porque hay que recordar que Deportes Linares luego de eso tiene fecha libre, así que va a ser importante sumar de a tres ese fin de semana, Rodolfo Sáenz, para luego irse con una pequeña cuenta de ahorro. Claro, esa es la idea, sumar de a tres. ¿Por qué? Porque Trasandino ya tuvo su fecha libre. O sea, hasta el momento estamos punteros al esperar el partido de Concepción y ver qué es lo que pasa con el correr de las fechas y sumar y restar, a ver si es que este punto realmente fue, bueno, fue un punto positivo, pero vamos a ver cómo nos sigue yendo de acuerdo a la tabla. A no perder la fe, muchachos. Próximo fin de semana, el Tucapel Bustamante Lastra. A seguir luchando, a seguir creyendo, a seguir batallando. Saluda a Panchito. Saluda a Panchito. Ya. Gracias totales, linarenses. Nos vemos el próximo fin de semana en el Tucapel Bustamante Lastra. Muchachos, reitero nuevamente el llamado. El estadio el próximo sábado tiene que estar hasta las banderas. Vamos, porque se puede. Somos el equipo ganador de Pasión Albirroja. Gracias totales. Por Ceviche Linares, el ceviche de Linares, restaurant y delivery. Pellets Linares, el calor de tu ciudad. Linares, Corporación Municipal, tú nos impulsas. Y muy pronto algo te sorprenderá.